Buenas tardes a todos, ya estamos aquí otra vez, la ChupiPandi, que sé que nos habéis echado de menos desde ¿qué? hace dos días, que fue el, el último... ¿Qué? A ver, Típeres, que te caes, no te me caigas. Estoy aquí, yo no he hecho nada, ¿eh? Estoy aquí... ¿Estás bien. Ha habido un pequeño momento de... de hemos eh, hemos tenido, implosionado, ¿no? eh. El, el stream, bien. nuestro programa de stream ha tenido un pequeño... No, descart no descarto la suspensión de este de este vuelo. Sí, está, está la cosa complicada, ¿eh? Todo parece... La cosa parece complicada. El, las turbulencias. Sí, 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 sí. Son unos graciosos estos. Luego hablamos, luego hablamos de esto. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más la, al la, programa. La, no si hay likes suficientes, si like suficiente. Sabemos que habéis echado de menos al anfitrión de... A, a este ti mismo, ¿no? Programa, a mí mismo. Lo sabemos. <laughs> El, el, pero ya estoy aquí, no os preocupéis eh, hoy no tenemos al Capi uh, está resolviendo los asuntos familiares volverá muy pronto desgraciadamente, eh, gran parte del programa de hoy que iba a ser la zona capitana y vamos a hablar de envidia, la envidia que fea es qué mala es la envidia, eh. vamos a hablar de envidia, vamos a tener que retrasarlo imagino que lo haremos el martes, ¿verdad chicos? Eh, cuando, martes la, o jueves, martes sí, o jueves, cuando jueves. básicamente cuando, cuando el Capi pueda la noticia ha. es que finalmente Momentum Enterprises se pasa al lado oscuro y abrazamos el clickbait. Abrazamos el clickbait. Decimos, vamos a hablar sí. de envidia. Y luego no, no hablamos de envidia. Sí, pero así es voluntario. ¿eh? O sea, sí, sí. Teníamos Error no forzado. No se sí, aclara cuándo. Vamos a hablar. Claro, vamos a hablar de envidia. No claro. se sabe cuándo. Es así. La probabilidad de que hablemos de envidia es alta. En ...tenemos que editar la portada. ¿eh? Bueno, 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 son, bueno. Cosas, son cosas del rigurosísimo directo. Ya sabe la gente que aquí lo hacemos todo en, en directo directísimo. Y bueno, pues estas cosas pasan, a veces a veces no queda otra. Y, y es, es lo que hay. Si a la gente le gusta este minuto y resultado, sabemos, sobre todo a Raúl le gusta el minuto y resultado, sabemos que le gusta Man, hacerlo y seguirlo. Soy, soy si a la gente le gusta este minuto y resultado, lo que deben hacer es no solo decirle a sus amigos y familiares que sigan este nuestro canal, que estamos tan cerca, tan cerquita, tan agustico de los 10.000 suscriptores. ¿Qué fiesta vamos a montar cuando eso ocurra? Es posible que ocurra ese famoso stream sin camiseta cuando lleguemos a los 10.000. Pues, por pues, favor, es la pues, semana pero... que viene. Eh, bueno. la... la semana que viene puede ser, sí, efectivamente. Por lo menos que hace calorcito. Bueno, depende eh. de la gente también, un poco. Depende, depende de del pople. ¿eh? Hablando del pople, si sí se llega a cierto número de likes, que mis compañeros podrán decir. Yo puedo contar eh, eh, mis aventuras en las vacaciones que he tenido estas. Si queréis, no, es si queréis que saber cómo vio de cerca la muerte. A los ojos. Nuestro querido ¿Cómo miró a los ojos Wayne a, a la muerte hace pocos días? Y dijiste es que no. a 200 likes. ¿200? Hay 50 personas viéndonos. O sea que... Bueno, va <laughs> a ser complicado. Pues que, pero que, que, que voten muchas veces. 200 likes nunca. y al final del programa hablamos del de Wayne mirando a la muerte de frente. Y, este, y vosotros viendo, cabrones. <laughs> Y otro, de él hay que darle un toque de humor a la vida. Joder. Hay que darle un toque de humor a la vida. Aquí venimos a hablar de cosas serias. Y, eh, hay, hay, un, hay un maestro zen, eh, en Japón antiguo, que decía que a las cosas importantes de la vida hay que tratarlas con ligereza. A las cosas pequeñas de la vida hay que tratarlas con extrema seriedad. Así que cuando te estás preparando el, el tofu para por la noche, eso tiene que ser eso concienzudo, ceñudo, ¿sabes? Ahí frunciendo el ceño. Pero cuando estás hablando de la economía vital y del mundo. ¡ah! alegría y alborozo, Yo creo que es, creo que hay mucha sabiduría en, en esto mucha mucha sabiduría, anyway lo mejor que podéis hacer por nosotros es para que lleguemos a esos 10.000, es, los que no estéis suscritos, suscribiros y si no, pasárselo a vuestros amigos y familiares, decirles, hay unos chavales más guapos, más listos que hablan todos los domingos y a veces más, de una cosa súper interesantes. tienes que escucharles, así que hágase, hágase, expropiese, expropiese ese like, ciprés ¿Qué? Hoy, hoy eh, vas a ser un poco la estrella, porque aparte de Raúl hablando de Embrace, nos hemos quedado sin envidia. Así que te va, a tocar, te va a tocar hablar de... te va a tocar hacer la, la actualidad. Era que tenía ganas de hablar de envidia, eh, porque han conseguido... mira, así hablamos de envidia. Venga, hablamos de envidia. Han ¿verdad? conseguido que mutee la palabra envidia en Twitter. Porque es que después de los resultados, que subió como un 30 o un 40%, ya no, no me acuerdo a cuánto cerró, pero en primer estaba así. 380, había, había, una había una ola por un lado, de gente que iba a calls. Y, y parecía que se iba a comprar un Lambo al día siguiente y <laughs> gente que estaba en costo diciendo esto no tiene sentido está mil veces peor había bueno, parecía eso un, un terreno de juego, daba igual la valoración unos ganaban, los otros perdían es como que pero, habían usado simplemente envidia para pelearse pero escucha, esto pasó con Tesla no tenía ningún sentido de valoración hace que un año y hubo gente que se ultra, uber, mega enriqueció con unas calls completamente out the money que se multiplicaron por miles de veces. Y hubo gente que se puso en corto diciendo esto no tiene sentido y, y, y... las cejas se le quemaron <laughs> cuando abrieron el broker. Uh, 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 ganar dinero o perderlo con ese tipo de movimientos, ¿lo consideráis inversión o, o qué lo consideráis? Yo, yo lo que veo que siempre es, al menos a, a mí me pasa que siempre estaba afuera de esas cosas como que siempre la veo de pero me siempre cansa la, me cansa la por, por nuestra manera de invertir siempre terminamos medio como afuera de esas de esos movimientos claro, ver, por, de... por nuestra manera de invertir José solo podemos estar cortos en Nvidia sí sí eh, pero eh, pero y ahora, y ahora es que digas mira paso porque no hay que meter en líos pero claro. que... si sí, haces un análisis por... fundamental vas a estar a. ¿Qué está a 10 veces ventas ¿Envidia? Mira, cuando, cuando, ya, cuando ya hablas, cuando tú múltiples ventas, está sí. claro. Está sí. algo no empezamos mal, pero son 10 sí. veces venta, 10 años sin ningún gasto empresarial para para amortizar la inversión. Sí, quieres que te diga, hijo? Bueno, ya, ya hablaremos de envidia más, pero solo, sí. solo te digo una cosa. Para responder a tu pregunta, Raúl, yo sinceramente pienso que es una inversión. Lo que pasa es que no estás invirtiendo según fundamentales, estás invirtiendo según eh, eh, corrientes psicológicas y, y, y con, que lo, lo que no te quiere decir que sea una inversión, por decirlo así, tan segura como otras cosas. Pero seguro que hay gente que es capaz de leer cuál es, por decirlo así, el feeling que hay en Twitter y, y ganar dinero con estas cosas. Así que, en fin, es, desde luego no es nuestro estilo. Igual igual en el fondo eso está, está, me parece que está sostenido en expectativas de que lo que hace NVIDIA termine generando. Después en el medio se, a, a, se dan determinadas situaciones que se de repente aparecen estas subidas por alguna cuestión puntual. Es que, pero... Piensa José que Nvidia había doblado, se ha doblado eh, en el año 2023 antes de presentar resultados. O sea, había sí. hecho un más 100%, presentó resultados y subió un 30%. Sí. <laughs> Ese es el nivel. De todas formas, eh, es muy curiosa toda la historia de, de Nvidia y de las guerras de los procesadores y demás. Y, y bueno, ya, ya se ha dicho aquí alguna vez. ¿Recuerdas cuando hicimos el programa de, de inteligencia artificial, Ciprés, que hablamos que ya hay gente diciendo que hay una burbuja? Y el problema es que, como no hay muchos tickets con los que invertir en inteligencia artificial, pero a la vez se está creando muchísimo, muchísima expectativa, los dos o tres tickers que sí tienen relación con inteligencia artificial. Han, han volado. Y bueno, NVIDIA sí. desde luego a día de hoy a día de hoy la, el, el hardware y muchísimos es que, es que solo de pensar desde Amazon comprando miles y miles y miles de GPUs para poner los, los clusters estos de inteligencia artificial. Empresas que los van a comprar de forma privada. Universidades que los van a comprar de forma privada. Y, y no te digo ya, pues, pues eh, cosas como ChatGPT que para hacer un clúster de entrenamiento de, de, de ChatGPT, son 10.000 GPUs de, de NVIDIA. ¿Y, y, ¿Y pero qué pasa? ¿Que solo pueden ser las de NVIDIA? Por distintos motivos, y de hecho tenía un par de slides que ya las sacaremos. Luego Por distintos motivos, no es que haya otros chips que no lo hagan, pero la relación calidad-precio de NVIDIA es la mejor. O sea, que son value. Son, son value, aunque no son nada baratos, simplemente es una cuestión de, de calidad-precio. Y la cosa es que no hay, no hay nadie que les pueda hacer sombra. O sea, ahora mismo, en cierto tipo de, de chips, por decirlo así, son, son básicamente un monopolio. O sea, tienen un monopolio tecnológico. Sí, no, porque hay gente que puede hacerlo, pero no a, a precios razonables y, y, y podrán hacerlo en unos años, pero ahora mismo no les puede pillar nadie. Entonces, esta ola de, de GPUs para IA se la, se la van a llevar enterita. Ojo. Lo curioso es que también se la llevaron enterita con las criptos, porque curiosamente el tipo de computación que hace falta para. O sea, el, el tipo de cálculo que hace falta para entrenar IAs, el tipo de cálculo que hace falta para eh, minar criptomonedas, es curiosamente. Eh, eh, bueno, es que se ha parecido, no tiene nada que ver, pero requiere el mismo tipo de hardware. Entonces, curiosamente se ha llevado esas dos olas eh, NVIDIA. Pasa que, claro, vos mirás, el, mirás la capita. Me parece que. Raúl y yo lo que, lo que vemos es que vos ves la capitalización de mercado que tiene, ves lo que ganó, y vos decís, tiene que. Ah, es madness, sí, sí, es madness. Claro, tiene que de repente tener una multiplicación de lo que gana exponencial. Y ahí es donde vos decís saber no tiene sentido. Mira, no... lo que dice aquí Francisco Castro: los chips de Nvidia están reemplazando los de tecnologías anteriores y son más eficientes energéticamente, lo cual implica menos costes de refrigeración. Porque cuando gastas menos energía te calientas menos. Importantísimo. Esto es, es, es una corriente que está ocurriendo ahora mismo. Y en general es que sí, las, las piezas de NVIDIA son caras, pero cuando tienes que hacer computaciones de estas es que te acaba saliendo más barato. Claro, pero la tecnología puede ser espectacular. Seguramente va a ganar mercado. La, la empresa es genial. Pero vos miras lo que vale. Que sí, que sí. Lo, sí. Lo, lo que tendría que cumplir de ganar mercado. O sea, todo lo que tendría que mejorar, ganar mercado, que se, en relación a lo que pagás hoy. Y y es episodio. Pero, o sea, son, son, son valoraciones que nosotros jamás pagamos ni expectativas que no, que, que no queremos pagar. Claro, pero José, o sea, esto pasó hace dos días con Amazon, que no es que sea una mala empresa, o sea, no es que la, la tecnología y la calidad de Amazon sea mala, o Tesla, o cualquiera de esos. Sí, sí. Simplemente es, sí, sí. El, el Por eso digo sin... que generalmente las vemos de afuera, esas cosas, nosotros. Mm. Me parece, tengo, ¿no? Tengo un colega que compró un par de calls de, de Nvidia y... Enfadado no está ahora mismo <laughs> A ver, es, es gambling, ¿no? Es puro, es pero, puro, bueno. Es puro gambling. pero bueno, ya lo he conseguido Te he liado para que hables de las tarjetas gráficas Ya podemos pasar a la... Ya tarta. hablaremos con más detalle cuando hablemos De los números de NVIDIA y demás eh. Mi objetivo hoy es meteros en el barro y haceros ¡Vamos! Participar Espera que me quito la camisa <laughs> Venga, vamos Ojo bueno en el barro ¿eh? <laughs> Ciprés. Ciprés. Venga, vamos allá Venga, ¿está en negro la pantalla o qué? Ahí eh, está. Te la pongo, te la pongo. ¡Envidia! Claro, yo tenía puesto el título para pa el programa de hoy, pero al final lo haremos eh, eh, de la eh, parte. Pues sí, martes o jueves, no pasa nada. Yo tenía, tenía, un, tenía un, un, un mentor, una de las personas más inteligentes que he en mi vida. Eh, fui mano derecha, no voy a decir ni en qué empresa ni, ni dónde, ¿no? Pero. Momentum. Eh, no, no, no. <laughs> no. Eh, eh, tra trabajé durante un tiempo para, para una empresa muy grande y, y el departamento de ciberseguridad, eh, el tipo que lo llevaba, una persona espectacular, ¿no? Y era muy gracioso porque eh, eh, cada vez que alguien decía cyber, ¿no? En, en conferencias, él hacía, él, eh, básicamente decía, hacía un ruido de pata, entonces, eh, ¿por qué? porque lo consideraba pues, un burbujón en su momento. También hubo una pequeña burbujita de, de, de cyber security. Entonces, eh, creo que eh, deberíamos establecer que en vez de decir IA, hacemos... ¿Vale? Entonces, cada vez que vayamos a mencionar IA, hacemos un, un ruido estúpido de ganso para, para dejar claro que pensamos de esta burbuja. Claro. Bueno. Vale. Bien. Entonces, chavales, vamos a ver. Venga, vamos, vamos. Más vale inteligencia artificial en mano que un balance consolidado. O sea, eh, pero que... espérate, antes de nada, necesito que me des el tip de cuál es el, el siguiente boom. Después de las gráficas para criptos, las gráficas para entrenar inteligencia artificial, ¿cuál es el siguiente? ¿Cu ¿Cuál es el siguiente? Sí, sí, para ganar algo de dinero. <laughs> no, eh, pulir, pulir piedras para hacer hachas de mano. El siguiente paso. Nada, el, nada el... a mí una que se vamos que se me ocurre que, que ojalá ocurra es eh, una tecnología de impresión 3D potente de verdad para que la gente se pueda montar casitas. Eso, eso sería bonita. Bueno, ya hay empresas de ese estilo. Ay, ay, pero no no están burbujeadas todavía. No. Bueno. Empezamos. Dale, dale. Venga. Vamos allá, chavales. Eh... Bien. Bien, empezamos con el tema del de el techo de deuda, chavales. El, el mooning del martes. El, el todos los putos años la misma charada. Vamos, estoy hasta... Ya, no, es que, en fin. Ahora ha salido que van a llegar a un acuerdo, o sea que parece que, que han avanzado mucho y que en esta semana hay votación y ya lo alargan un par de años más. De todas eh, formas, chavales. Ciprés, esto era la crónica de una muerte anunciada, porque hace un par de días salió Jim Kramer diciendo que él estaba convencido de que Estados Unidos va a entrar en default. Entonces automáticamente sabes que va a ocurrir lo contrario. <risa> <risa> es así. Es así, es así. Kramer nunca falla. Bueno, eh, hasta hace pocas horas, porque eso ha, ha salido de la noticia. Pues había este, este miedo y, sinceramente, a quitar el techo de deuda, chaval. A quitarlo ya. Yelen, quita el, quita el techo. Quita el techo porque no. O sea, todo el mundo sabe que no va a parar de crecer. Nosotros somos los primeros, así que, que lo mejor era quitarlo ya. Y, y, Más que nada porque, bueno, ahí viene la segunda noticia: que Fitch estaba ya eh, planteándose estudiar a. O sea, Estudiar a la baja, no es que vayan a bajarlo, sino que van a estudiar, posiblemente bajarlo, ¿eh? en la calidad de la deuda crediticia de los Estados Unidos, lo cual a ver, pues, hubiese sido dramático ¿eh? para, para la bolsa, para, bueno, en fin, para el Estado financiero, un auténtico caos gratuito. ¿qué? Esto no es un tema de, de, de techo de deudas, y si, si, si queréis dejar de endeudaros, pues gastad menos. Fácil. No, 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 no. That would make ¿Sabes? sense. Claro, quieres seguir aumentando la deuda, gasta menos, pero si no estás gastando menos y no piensas hacerlo, pues, hombre, al menos no estar liándola de esta manera porque es marear la perdiz y complicar la vida a la gente gratuitamente. Eh, y poner en riesgo, al final, eh, algún día de estos la pueden liar y, bueno, de hecho hubo unas fuertes bajadas en 2011 por culpa de esto. Eh, bueno es complicarse la vida estúpidamente y el problema no es que haya un techo o no, el problema es que gastáis demasiado yele. llama a Joe y dile que, que, que recorte ¿sí o no, José? ¿gastan demasiado o no? ¿tú qué dices? guiándonos por los números que brindan, sí <laughs> o sea, si todos los años tienen que aumentar el techo de deuda gastan de más, evidentemente claro, claro. ¿y esto cómo, cómo acaba, José? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vives en el futuro? No, yo, ¿Sí? no, Explícaselo no a, a los americanos. No, van a, van a siempre ir levantando todos los años el techo de deuda. No van a dejar de. Me parece a mí, ¿no? No, no van a dejar de. de o sea, ¿pero no qué van pasa a cuando Lula no, no. se convierta en el peso argentino, ¿qué? Y, y, pero el tema que ellos tienen la, la impresión, es, es otra situación. Estados sí, Unidos. Es Oye, pero tiene... tú también, vosotros también tenéis una impresora. Es más, pequeña, sí, pero ¿no? lo que imprimen ellos lo quiere el mundo y lo que imprimimos nosotros no. Claro, <laughs> es claro, una gran diferencia. Claro, pero no lo quieren porque lo habéis imprimido demasiado. Y ellos están haciendo lo mismo. Así que están jugando con fuego. Sí, pero cada sí. vez que hay problemas en el mundo, el, el vuelo a la calidad es ir hacia el dólar y a los bonos de sí. Estados Unidos. Sí. O sea, es lo, 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 que vimos el, lo que vimos el año pasado y parte de este año es, es, la, es, es eso, es la realidad. Sí. Por más que impriman, ver, impriman, ver, impriman ver, sí. y tengan una deuda interminable, la demanda de bonos de Estados Unidos y de dólares sigue siendo enorme. Bueno, de hecho, miremos, hay un montón de países con, con presión del, 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 del tipo de cambio, con monedas devaluándose por la sí. salida de capitales. A no ser economías fuertes, se da eso. El propio Yuan está siendo humillado duramente por el dólar, ¿eh? Uh -huh. Así que, sí, sí, es como tú me dices. De momento sigue siendo la moneda de referencia. Pero, hombre, está yo creo que se están pasando un poco. ¿eh? Entonces, el bono a un mes ha marcado un récord que no se veía desde hacía muchos, muchos años. Ha llegado al 6%. Ojo, el bono americano a un mes te da un 6% entre anual. Es una, es una barbaridad esto, es un chollo, teóricamente. Supongo que mañana va a caer en picado porque creo que esta subida debió ser en buena, parte, en buena medida por culpa de, del miedo a que no se llegase a un acuerdo con el techo de deuda. Eh, no se esperan subidas de la FED hasta esos niveles. Sabéis que ahora hay un poco de debate, luego lo veremos porque ha habido un, la inflación en Estados Unidos ha repuntado un poquito eh, eh, a nivel del El PC. El, que es el indicador de inflación que utiliza la FED de referencia. Eh, no, no, no tiene tanto peso, o no incluye el, las materias primas o la, o la alimentación, sino que se basa en lo que sería la parte más dura de, de, la, de la economía, salarios y demás. ¿no? Eh, bueno, es, el PC no está bajando tanto como el IPC, de hecho ha repuntado y, y, y puede ser, o sea, estar haciendo la, la narrativa de que veremos nuevas subidas de tipos y sin duda eso nos va nos va a alargar eh, llegar a las bajadas vale claro aquí el, el pobre el pobre sector inmobiliario ¿eh? una, una caída del 4% en los precios de la vivienda en Estados Unidos eh, en un mes esto pues a visto sí sí eh, es bastante bastante dura la bajada desde 2012 no se veía algo así claro a ver lo hemos comentado muchas veces: o sea, si, si los tipos de interés están en estos niveles, eh, endeudarse se complica mucho. Y al final, lo que tenemos que ir haciendo es seguir eh, la evolución de esto. ¿Vale? En principio, la tesis sobre la que yo creo que nos tenemos que basar es que, salvo que se produzca una bajada de tipos muy rápida, que permita reactivar ese sector, la economía americana, más pronto o más tarde, va a sufrir bastante fruto de. Bancarrotas, por un lado, de empresas apalancadas del sector inmobiliario que de golpe no pueden colocar el producto y tampoco pueden eh, rolear sus créditos porque les piden los tipos de interés mucho más elevados y no tienen capacidad para pagarlos, nadie se quiere meter en ello. Esto sea por un lado. Y después, claro, eh, evidentemente, pues eh, a nivel de, de consumo todo esto... Acabará afectando al, al aumentar el paro y demás. Esto lo que vamos a hacer es seguirlo. Solamente hay que seguirlo y, y ver si sigue esa hipótesis que nos llevaría a eso, a una segunda mitad de 2023, eh, generando desempleo y, y con una economía americana que no sé, igual no llega a la es, contracción. Dime. Es el efecto esperado, me parece, ¿no? Exacto. De momento, sí, realmente. Cuando, sí. cuando, si se suben las tasas para enfriar la economía, lo que se está Eso esperando buscando, claro. es lo que estás buscando, efectivamente, que aumente un poco el, la desocupación que para, para que haya menos actividad económica y los precios bajen. Exacto, exacto, exacto. De, de, exacto. Después podremos ver si, al menos yo siempre lo que veo, por ejemplo, en el caso, me parece que también ayuda mucho a la dinámica inflacionaria la, la caída de los precios de la energía. Parece que eso ayuda mucho más que, lo, que, la, que el movimiento de tasas, pero bueno, parece claro, que también pero... ahí va a haber una parte importante de baja de inflación por lo, por lo que es los movimientos de, de lo, del precio de la energía. Eso tiene un peso importantísimo, José, sin duda, ¿eh? la energía. Eso uh -huh. está clarísimo. Ah, pero, pero claro, la energía al final ha estado bajando mucho. Cuando ha intentado rebotar ha llegado la narrativa de la recesión, uh -huh. cual ha vuelto a derrumbar los precios. Entonces, en ese sentido estamos muy bien. El IPC, de, ya sabéis, ese, esa web que seguimos, que nos, Greco es super fan, Truflation, uh -huh. eh, ya indica una, una inflación real en Estados Unidos por debajo del 3 del IPC, pero el PC es otra cosa, porque el PC no tiene tanto peso estos factores, sino otros, que tienen que ver pues, con, la, con la, la parte más dura de la economía, digamos, la, lo que no se mueve tanto pues son salarios sí. y demás. Y eso no está bajando tanto, al contrario, el, el último mes, lo veremos, ha rebotado, es la, la noticia más importante de la semana, creo. Vale, a nivel de mercado, esto es súper esto es importante, ¿eh? o sea, hay un recorte muy significativo del nivel de recompras anunciadas. Esto es muy importante porque esta es una de las principales fuentes de dinero que ha tenido el mercado durante los últimos años años entonces cuando se produce una reducción tan brusca eh, lo vamos a, a, a notar en fin, aquí están dando mucho menos dinero de la fuente principal y eh, como comentaba Harnett hoy nos pagan tanto por los bonos que lo normal sería que buena parte del capital se vaya hacia esa parte de la inversión dejando a la bolsa hambrienta de dinero, ¿vale? Hambrienta de una o fuente, nada. dime. Huérfana. Huérfana. Sí, claro, por, por simplificarlo, si te está pagando el, eh, el bono americano a un año, me lo invento, ¿eh? un 6%, tú vas a buscar mínimo empresas que te den, eh, si compras acciones, un 6% y un plus por el riesgo que tienes. De tener esa empresa en lugar de, de tener los bonos. Claro, pero en la, en la revista lo comentábamos hoy, tenemos un gráfico: es que los bonos están dando más rentabilidad que el rendimiento de los beneficios del Standard Poor's. De pues eso se va, se va a girar claro, más pronto pues va, más tarde. Eso se va a corregir, eso está claro. Pero es que hablamos de los beneficios, no de los dividendos. Los dividendos ya sería muy, muy, muy superior la rentabilidad que se saca a través de los bonos, por lo tanto eso debería drenar mucha liquidez de la bolsa. Debería. Pero bueno, ya sabéis que al final suceden muchas cosas que no tienen eh, una explicación sencilla, ¿no? A veces pasan cosas que es muy sorprendentes, pero en principio ni esto, ni la rentabilidad de los bonos es buena noticia para el rendimiento bursátil en Estados Unidos en los próximos meses. ¿vale? Y esto es volviendo al tema de la concentración en pocas acciones. ¿Eh? Eh, bueno, aquí, aquí podéis ver, desde el 99 no se tenía un... Ay, perdón, 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 me he equivocado. No. Esta es la desviación entre el SP500 y el SP500 de igual ponderación. Vale, que es lo que mismo, sí. El SP500 de igual ponderación. Sí, el SP500, tú sabes que, por ejemplo... Uh, Apple tiene un 7, un 8% del, del total. Microsoft tiene un 6, un 7%, algo así, ¿vale? Sí. No, nunca he sabido por qué se le da. O sea, sé que tienen más ponderancia, pero ¿por qué, por qué se decide darle un 6% y no un 5%? Por su capitalización bursátil. Simplemente por el tamaño. Claro. Cuanto sí. más grande, más pesa. ¿Vale? Y, eh, pues el, ahora está Envidia ahí saludando. Cl claro, claro. Y, y el SP de igual ponderación. En el SP de igual tu ponderación pues todas las empresas tienen una ponderación de 1 dividido 500, ¿vale? Eh, eh, entonces, pues bueno, esta diferencia significa lo que hemos comentado muchas veces y es que eh, sí, hay un grupo pequeño de empresas muy grandes que lo están haciendo muy bien, pero eh, las otras 490 y pico eh, están francamente mal y están divergiendo mucho en cuanto a, a rendimiento la cotización con estas pocas, ¿no? Eh, bueno, esto va cargando cada día más el riesgo de que se dispare la volatilidad, porque al final, bueno, pues imagina, en vídeo subió el otro día, eso, 25-30%, ¿no? Y es, ahora tiene un tamaño gigantesco. Eh, pero por análisis técnico, por una noticia de lo que sea, tal y como después de un rally como ese, es muy fácil que, que venga un bajón muy fuerte. Entonces, no, no es lo mismo que una empresa que te pesa el 5% te caiga de golpe un 20% a que una empresa que, que pesa el, el 1% o el 0,5% pues le pase lo mismo. ¿no? Entonces, este riesgo a estar en tan pocas en tan pocas empresas, debería estarse notando a nivel de volatilidad. Deberíamos ver el BIX más alto. El BIX no está para nada a un nivel, digamos, entre comillas, preocupante. No lo está, está la, la, la volatilidad está siendo muy, muy, muy controlada por las grandes manos fuertes del mercado, se está evitando que, que, que se mueva demasiado y esto, seamos realistas, mientras persista una volatilidad baja es esencial para un mercado alcista y como tal se está comportando la bolsa. Y mientras el nivel de volatilidad se mantenga estable en niveles bajos, es campo abierto para ir subiendo poco a poco. Pero para ir subiendo, o sea, de momento es así, hasta que no suceda algo que cambie esta dinámica. E tendrá que ser un evento ahora, es decir, puede ser, pues, no sé, se me ocurre, ¿no? Las, que la Fed suba tipos de interés más de lo previsto, el hecho este de que la inflación empezase a remontar, eh, quiebras bancarias, ya hemos visto que no, porque hemos tenido varias y bastante importantes en Estados Unidos y no ha ha ah, tenido un efecto que digamos, hombre, sí, hubo unas bajadas y tal, pero bueno. Hubo miedito, hombre, sí. Sí, muy, muy controlado. Entonces, pues eso, salvo que tengamos un cisne negro que cambie esta dinámica, de momento, tal y como está el terreno de juego, está para jugar al Tiquitaca, ¿sabes? Está para ir para arriba. Así que bueno, eh, Así, Raúl, oye, yo te diste la buena noticia de la semana. Yo te, traigo... te, la, te la pido toda la semana, porque si no, no, no duermo los domingos. Claro, no sé, pero yo sé, yo te la traigo. Ahí está. Los insiders están comprando. Los insiders de las empresas de Estados Unidos están comprando acciones. Por lo bueno, menos... Están de, todo, que... de toda USA es esto, ¿no? Sí, están comprando más que vendiendo. ¿eh? Siempre hay alguno que vende, pero en general la mayoría están comprando. Esto es muy positivo. Lógicamente, si los ejecutivos ven que el que de sus empresas, de sus acciones, están baratos, pues eh, obviamente es algo positivo y que vamos a tener en cuenta de cara, de cara a la inversión. Entonces, ahí está. Ahí ya volvemos a la normalidad. <risa> <risa> Bancarrotas. ¿eh? Bancarrotas. Eh, en 2023 vamos a un ritmo preocupante. De bancarrotas. Eh, he mirado, y las hay Pero esto es en empresas grandes, dice. Sí, sí, esto es empresas grandes, ¿vale? Eh, como podéis ver, en 2010, en azul oscuro, tenemos las bancarrotas que hubo en 2010 a esta altura del año. Y en azul eh, clarito, las que terminó teniendo. ¿no? Entonces tendríamos que esti estimar, ¿no? si ya estamos a este nivel, que es el más alto, pues nos iríamos a un nivel de bancarrotas a nivel de 2011 o 2020, ¿vale? Eh, es complicado, ¿eh? O sea, no, no, no es broma. No es Pero broma... Pero también, eh, también, me parece, es, acá también es el efecto buscado. O sea, que haya bancarrotas. Las empresas que no sean rentables, que estén sobreendeudadas, van a tener problemas para refinanciar, quiebran. Si vos subís tasas, es el efecto que estás buscando, ¿no? Más me parece a mí, siempre lo pienso así. Sí. Eso. Hombre, ostras, no sé, José. En principio... Una cosa, una cosa es frenar la economía y otra llamada provocar quiebras, ¿sabes? Pero sí, es que se frena que sí. la economía provocando quiebras. Ya. Ya, pero. Hombre. Pero... Idealmente querrías que las empresas ganen menos que no quiebren. <laughs> sí, ah, bueno, pero ya sabemos sí, que no, sí, sí, claro. ya sabemos que el efecto, si vos, si vos encareces el crédito, el efecto va a ser que hay empresas que no, nadie va a querer prestarle no, porque vale, son. Sí. Porque dejan de ser rentables, dejan de ser rentables, quiebran. Claro, claro. Pero no es lo propio de una economía creciente, de unos beneficios crecientes. Cuando esto sucede, es que la cosa está complicada. ¿Vale? Así que, que sí, que sí, que es lo que se busca, es lo que la FED está buscando eso. Ahí hay que darle la razón a José. Bueno, lo está consiguiendo, digámoslo así. Entonces, vale, y esto es solo de empresas financieras. Que, como veis, pues también, también va a un ritmo bastante más elevado que los años anteriores. Sí que es verdad que en 2021 a esta altura tenían 8 y sí que es verdad que tal y como está actuando la FED es posible que no se llegue a niveles del 2010. Sí, del 2010 veo que fue una masacre, pero claro, venía de la resaca de 2008. Exacto. Y la FED no era tan amable en esas. Sí, en esa época no. no... Es que, a ver, ahora, hoy en día. La, la actuación que se hizo con, con Silicon Valley Bank y demás es una cosa que. Esta, esta vez, cuando se ha hecho, nos ha parecido como, como normal. Pero que hace. Una década o un par de décadas. Hostia, no, no era algo que, que se hubiese llamado muchísimo la atención. Que se haga algo así. Porque no, no era algo tan. Pero a ah. qué te refieres, a que descataran los, los depositantes. Sí, sí o... a que. Pues sí, todo, todo eso, todo eso. ¿Pero ¿Cuántas veces nos se han rescatado a los depositantes de los bancos, bueno, pues, pues no muchas, sí. No, en el pasado la gente iba ahí y se cagaban todo porque perdían todo. Que claro. el banco y, lo, y los. Bueno, no todo, el Estado se hacía cargo, pero de una parte, no de todo. Y decía, aquí no ha pasado nada, yo, Avanti. No, eso, eso nunca se ha hecho. Eh, y eso pues es, es, tiene que ver con este techo de deuda que, que, que cada vez, esta deuda americana que cada vez sube más rápido, porque esto es imprimir dinero y venga, venga, lo que haga falta, no te preocupes, tú tira para adelante. Al final, las monedas fiduciarias se basan en, en la credibilidad y este tipo de actuaciones no ayuda. Estás restando credibilidad. Claro, estás atacando la, la base de la fuerza de tu moneda. Pues vas jugando vas jugando vas jugando y al final pues te viene saltando todo por los aires en el momento esperemos por el bien de todos que aún tengamos un margen porque eso va a ser doloroso para todos los no es que ah, yo estoy corto en el dólar jaja me da igual no no te va a dar igual no te engañes no te va a dar igual cuando cuando esto pase lo vamos a notar todos en nuestra en nuestra vida diaria y no va a ser nada agradable ¿eh? venga, entonces Macroeconomic alarm. Genial, wey, la clavado. Gracias. Sube la inflación en Estados Unidos. El Core Personal Consumption Expenditures, el PCE, el índice de referencia de la Fed. ¿Eh? El consumo, gasto en consumo personal. Es o... Pero esto es, eso es comida, transporte, o sea, es lo básico, ¿no? Es el core, core. Gasto Sí, gasto en consumo personal, ¿vale? Eh, es el índice, no el IPC. Es el PCE, es el que sigue la FED. Y ha repuntado. Ha repuntado y estamos eh, en, el, en el core, en el. En el, en el general, a un 4,7%. Pero, eh, por ejemplo, el de servicios, que eso está en la realística, está bastante más alto. Y servicios es la base de la economía americana y no ha ido para atrás apenas, se ha estancado, ha dejado, de, ha dejado de aumentar la subida, pero se ha estabilizado en unos niveles de inflación preocupantes, ¿eh? en, en, por encima del 5%. Entonces, eh, esto con muy, mucho cuidado porque podemos ver en el grafiquito de abajo esta última subida intermensual del 0,5%. No es broma, ¿eh? O sea, un 0,5% es, es mucha subida. Entonces, esto... Va a complicarnos mucho la vida porque ya teníamos todos asumidos que no había más subidas de tipos y que era cuestión de esperar unos meses para que empezasen a bajar los tipos y anchas Castilla. Surprise, surprise. Y este, este dato, o sea, este dato, si no llega a salir la noticia de que el acuerdo por el techo de deuda está prácticamente encima de la mesa, este dato del lunes nos podía dar un susto. O sea, es una bajada de esas del 2 y pico por ciento, que no tiene, nadie se espera. Pues esto era motivo más que suficiente para tenerlo porque el mercado está cotizando hoy con la idea de que a final de año vamos a tener los tipos de interés eh, bastante por debajo de donde están ahora. Esa valoración supone otorgar un cierto peso a las empresas, a la bolsa. Si eso cambia, automáticamente la ponderación de lo que se puede pagar por las acciones de bolsa cambia a la baja. Y eso son ventas. ¿vale? O sea que hemos tenido la suerte de que ha cuadrado una cosa con la otra, hemos hecho aquí un pequeño sándwich y es posible, supongo, que el, el lunes no tendremos ningún susto. Porque, a ver, sinceramente, la noticia de que se llega a un acuerdo con el techo de ahora es muy positiva, ¿vale? Muy tranquilizadora. Debería ayudarnos. Pero bueno, esto sin, sin lo otro, cuidado porque nos podíamos haber llevado un disgustito. ¿Ves? Aquí está. Aquí está el. El de servicios. Veis que el PC de servicios está casi al 6% y a Duras penas ha retrocedido nada de máximos. Marcó máximos hace apenas un, un mes o dos, dos meses, dos o tres meses. Y se ha reducido muy poquito. Y está aquí estabilizado por encima del 5%. Eso es, esto es, es muy complicado, porque si quieres bajar la inflación al 2 o al 3, de momento no puedes decir que vayas en la buena dirección. Si tú tú en base a esto. No puede decir, no, no, y ahora aquí bajo tipos. Vamos bien, claro. Porque en la inflación, aquí en el sector servicios y en el índice que estudian más la parte dura de la inflación, la parte profunda, la que no, no es tan oscilante, ¿no? porque el, el petróleo, claro, en dos meses te pasa de, de, de 70 a 100 o de 70 a 50, ¿sabes? De 70 a 100 me suena a felicidad, lo veo de color de verde. Claro, tú lo no ves verde, pero imagínate pero que se va a la 50 también, Raúl. Pues se va a la 50 a ponerle, bueno, ya luego lo haremos, ¿no? Ponerle velitas a los saudís. <laughs> claro. <risa> lo que quiero decir que oscila mucho. ¿no? En cambio, los salarios pues es, es, son cosas mucho más lentas, los, los alquileres, en fin, hay toda esa de factores en la economía que no que no se mueven tantísimo como la alimentación o la energía, ¿no? Y eso es lo que se tiene más en cuenta en el PCE. Bien, estos esto son noticias preocupantes. Porque lo ideal sería. A ver, voy a ponerme aquí el. Es de puntero. Aquí. Claro, lo ideal sería pues que esto estuviese así, al menos. Pero no hace más que subir. Claro, de momento aquí lo que se ve es una tendencia al alza, ¿sabes? No, no ha dado señal de, 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 de debilidad en ningún momento. Y claro, pues la parte dura de los pymes de la FED los que son más, los halcones, ¿no? los que son más restrictivos con el tema de la emisión de moneda y de la y de facilitar el crédito, pues con esto tienen un argumento muy pesado para decir, no, no, aquí no podemos ahora, podemos empezar ahora aquí a facilitar todo porque, porque la inflación no. Se nos va de las manos, claro. Claro, se nos puede ir de las manos mucho. Nos puede ir mucho de las manos. Y esta, y esta, esta es mucho más jodida de neutralizar que la otra. La otra, el IPC, pues bueno, ya, bueno como hemos visto ahora con, la, con el petróleo, claro, un frenazo o el miedo a un frenazo en la economía ya te hunde el precio. Imagínate si de verdad hubiese dicho frenazo, ¿no? Lamento, aún no lo tenemos, pero ostras. Esto es preocupante, ¿eh? Esto no, no es ninguna coña marinera. Todo hay que, hay que estar atentos y, y veremos qué pasa en los próximos días, porque creo que la noticia salió, no sé si el viernes o el sábado, entonces, pues no, no hemos visto cómo la va a gestionar el, el. La reacción del mercado no la hemos visto todavía, vamos. Exacto, la reacción del mercado no la conocemos y la, la, la cosa es que el lunes nos va a quedar un poco mezclada con lo del techo de deuda. Veremos. Tenemos que, que ver cómo está. De momento está subiendo la bolsa, creo, en los futuros de, de, fin, de, de fin de semana. Bueno, era Raúl, ¿qué el te temita, parece? El temita. Entramos aquí en ah, el salseo, eh. El salseo de la semana. Claro, lo primero, bueno, cuenta la historia y luego. Cuenta qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Siempre cuéntame. A ver, ¿qué ha pasado? Mm, para ubicarnos, eh, tenemos un, una posición de cortos en, el, en los futuros de petróleo altísima. Eh, no os voy a mentir porque no sé exactamente si es récord histórico o si es un récord de hace unos años, no sé. Pero es una Pero es alta. muy alta de cortos. ¿Vale? Entonces, entre semana, salió el ministro de Energía saudí y dijo: Cuidado, especuladores, cuidado que aún vais a pillar los dedos. Cuidado con ponerse corto en el petróleo, que me reúna aquí con mi, con mi amigo Vladimir y la gente de Emiratos Árabes y os hacemos un hijo. ¿Vale? Recortamos producción y verás qué risa. Exacto, viene a decir eso, el príncipe saudí del ministerio del ministro de, de energía ¿no? entonces el salseo viene de que uh, hoy creo el Wall Street Journal ha sacado esta noticia que dice la relación los lazos entre Arabia Saudí y Rusia están bajo, bajo tensión porque Rusia está haciendo el listo con los recortes y no los está aplicando lo cual le está eh, jodiendo la estrategia a los príncipes de Arabia Saudí. Y entonces eh, esa gente tiene muy mala leche. ¿Sabes? Eh, pero. Aquí viene el, el debate. O sea, esto viene del Wall Street Journal. Que. A ver, primero se llama Wall Street, que ya te debería hacerte sospechar. Y segundo es americano. Entonces. Si Wall Street sabemos que está brutalmente posicionada en corto y el presidente Biden, como le suba el petróleo, pues su renovación en las próximas elecciones va a ser prácticamente imposible, pues aquí hay una parte interesada. ¿no? Claro, aquí hay una parte interesada. Entonces tienes que mirar, y decir, a ver, no sé, esto me lo creo, no lo creo. Hay gente que se lo cree, yo no. Yo no me creo que los rusos sean tan tontos tal y como están de hacer nada que les pueda llevar a enemistarse con Arabia Saudí en, en, en mitad de una guerra eh, molestar a uno de sus aliados a uno de los dos que les quedan en estos momentos güey te diría que la estabilidad financiera rusa depende más de Riad que de Moscú sí o sea prácticamente no sí si, o sea tal y como están ahora los rusos eh si fuese como en los años 80... Y, y Riyadh se pone a buenas, se, se, con, se, se une a la estrategia americana y derrumban el precio del petróleo a 30 o a 40. Los mercados tendrían que darles algún tipo de Premenda. de, de preventa a los, los saudíes. Rusia podría tener problemas muy graves. Muy graves a nivel de, de economía interna, a nivel de, de gestionar la balanza comercial y demás. ¿eh? Muy graves. Entonces. Me parecería muy irresponsable y me parecía muy muy raro que hayan hecho esto. En cambio, me parece muy propio de los anglosajones el metemierdismo este para hacer que dos partes se peleen y para crear. A ver, mira, esto hay que pensar una cosa ¿eh? también. Toda la gente que está en posiciones cortas, después del, del discurso del presidente saudí, se les apretó el culo. ¿Vale? No, eso, eso seguro. Y tú te montas esta noticia con un amigo periodista que al final mmm, fuente y tal, bueno, porque parece que dicen que no sé cuántos, tú montas esta noticia y el lunes hay mucha gente vendiendo petróleo y cuando tú tienes que comprar para cerrar tu posición corta te viene de lujo que la gente entre, entre en pánico y se queden liquidar liquidar posiciones o, o venderse vender, ponerse cortos en futuros a tú comprar y salirte sin, sin quemarte los dedos. Sin problema, sí. Claro. Entonces, hay que tener todas esas cosas en cuenta. ¿Qué puede ser verdad? Pues, a ver, yo, yo sinceramente, ya sabéis que yo soy muy, muy cercano a Xi Jinping, en plan que tengo, lo tengo en el WhatsApp, pero con Moscú no tengo tanta relación. O sea, no os puedo decir. <risa> <risa> Me podría preguntar a Chi a ver qué sabe del tema, pero, pero no, no, yo ahí no puedo, no puedo saberlo, y en principio desconfío. ¿Tú, ¿Tú qué dices, Raúl? Tú por lo que tú sabes, por lo que vos estás montando el sector, ¿qué te parece? ¿Esto vas en serio? Yo, lo que tengo claro, y esto es lo que uno de, de los temas que habéis estado comentando en el Discord, es que no te puedes fiar de nadie. O sea, los datos que salen, pues hay que cogerlos todos con. con mucho cuidado, sobre todo teniendo en cuenta de, de, de dónde vienen las fuentes. Entonces, pues, a ver, eh, yo creo que la, el análisis más valioso sería ver si realmente, o sea, ponerte en el peor de los escenarios, que sería suponer un, un cambio por parte de los saudíes y que se pusieran, en vez de recortar la producción para mantener el precio alto, si ellos son capaces o les pueden salir los números para con sus. Pues eso, proyectos eh, personales en su país de hundir el precio del oil, como ya han no hundido en el pasado. Sí. Y esto es la guerra. Pero hay, además, está el dato de qué precio de barril necesita Arabia Saudita para, para cerrar bien su presupuesto. Y creo que no estábamos muy lejos. O sea que no creo que les haga. No, la eh, ellos que yo bajando. creo que ellos están cómodos con el Bren eh, ahí en los 75, por ahí. Sí, yo, se yo gana sí. dinero y están tranquilos. Y, y no, no incentiva mucho exploración. Digo. Y vamos, claro, que, claro que, que, que como al final somos, desde Europa somos estúpidos, pues el diésel ruso barato lo compra los saudis y luego Bien. nos venden. Ah, y Ahí luego está. nos venden... <laughs> claro, ellos usan el, el diésel ruso barato y nos venden el diésel saudí al precio, al precio de mercado. Sí, claro. es insoli insólito. Sí, es, es lo, lo, lo comentamos en Discord, esto es un, es, como una es un favor y un buen negocio Se hacen... Sí, porque a Rusia le viene de lujo que alguien le, le quite el diésel porque si no tendría que comérselo o, o venderlo aún más Mal de... venderlo, sí Y los a hacer un negocio de puta madre, o sea, es una mezcla, estás ayudando a Rusia pero también estás haciendo un negocio genial ¿no? Así que sí lo claro, sí, que por ejemplo un... comenta... Eco distorsión. A los saudíes les interesa aumentar la producción para que Rusia quiebre, un productor mundial menos. Hombre, sí. Que, que, que Rusia quiebre es muy sí. difícil, perdón, claro. pero... No, es eh, no, eh. Está bien, está en el medio de una locura, una guerra, que, que, que es una, realmente es una locura, pero la macroeconomía rusa, incluso en medio de la guerra, está estable. Sí. Hombre, está, está a 75, ¿eh? Con el línea a 35. Pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo dura el barril a 30 y algo? Además de que generalmente lo, creo que los, todos los que estamos acá con el eh, festejo, yo en parte festejaría un barril a 30 y pico porque compraría barato, buenas cosas, pero <laughs> no, ya, no, no dura nada el barril a 30 y pico. O sea, no, no. Bueno, José, pero a ver, mira, piensa, imagínate que, que durase un año con sí. precios entre 30 y 40 y pocos. Pero es insostenible Rusia, el barril por, por, por el costo que tienen de producción y el nivel, no, las veces que se fue a 30 y pico duró muy poco. O sea, no, sí, unos meses, unos meses. No se sostiene. No. A ver, que lo que dices es, tienes razón, pero yendo a joder pues a Rusia le, le, le haría un, un descosido. Pasa o que claro, Bien. se la harían este a Rusia, momento, sí. se lo harían a Arabia Saudí, se la harían a Venezuela... Pero perdón, los productores de Estados Unidos, me parece que además el costo de producción del barril no, no, tampoco es tan bajo, al menos. No, ellos más caros, un 50. En Estados Unidos el, el shale oil sí. hay que contar unos 50. De sí, el otro día había visto un gráfico de que comparaba el, pre, el costo de producción de Petrobras con el de Estados Unidos y creo que era, <laughs> Prisas, ¿no? era, era mucho más bajo el de Petrobras. Sí, sí, no, el de, el de los americanos es el de los más caros o el más caro, ¿eh? Bueno, supongo que habrá alguna cosa puntual por ahí, pero como gran productor, esa parte de la parte de shale es muy cara. Es muy Igual muy en caro. última instancia suben el techo de deuda y listo. <laughs> bueno, si puedes arreglar, si no arreglas no, no, cualquier cosa, quiero decir, <laughs> vas subiendo el techo de deuda. Pero bueno, eso, eh, yo lo he comentado también, me, me sorprendería que, a ver, si hay alguien en el mundo, que sabe si los rusos están jugando a descaque o no, son los saudíes. Porque quien no les compra a ellos, les compra a los rusos. O sea, ¿sabes? <laughs> tú, tú ves perfectamente, porque decían, los saudíes son estúpidos porque le están siguiendo el juego a Rusia y Rusia está aprovechando para comerle su cartera de clientes en Asia. Y dices, sí, claro, y los saudíes se están quedando con la cartera de clientes rusa en Europa. Ah. Aquí lo que hay es una rotación. Yo te doy este cliente, tú me das este otro. Porque Rusia no puede vender en Europa, entonces está vendiendo en Asia. Y era obvio, o sea, era lógico que Rusia vendiese en Europa porque está al lado. Y era Rusia que era lógico que, que, que Arabia vendiese a la India, por ejemplo, porque le queda mucho más cerca. Pero bueno, si tenemos esta situación, pues, pues dicho, oye, pues ya le vendo ya a los indios, tú le vendes a los europeos y, Aquí todo y, claro. Aquí y encima el barril para los rusos les jode, pero a los saudíes no les afecta tanto a nivel de costes. o sea, son, ganan más. Con esta jugarreta, yo estoy convencido, no, no tengo datos eh, fehacientes, ¿no? pero si lo piensas, yo creo que los, los que mejor estaciones son los saudíes, porque a se les encarece tanto el transporte desde donde están hasta Europa, pero a los rusos llevar su petróleo hasta la India desde pues desde Novosibirsk, desde el Mar Negro, y ya no, ya no digamos desde el Mar Báltico, pues, chas, y las infraestructuras están para ahí, o sea, ellos están sacando casi todo el petróleo por ahí, o Mar Báltico o, o Mar Negro, ahí al lado de Ucrania. Lo que es donde tienen la infraestructura montada para abastecer o, a Europa desde hace décadas. Tiene más. Exactamente, y eso no lo pueden cambiar de un día para otro, están intentando mandar gas hacia, lo, hacia el otro lado, hacia el lejano oriente y demás, pero eso, son obras faraónicas que llevan años y se irán haciendo, pero no ni de coña, no, no pueden arreglar en, en pocos días. Lo que están haciendo es comprar muchos barcos viejos, eso sí. O sea, cualquier día veremos un movimiento de un petrolero de estos tipo Prestige, que deberían hacer muchos años que estuviesen en y seguro que es ruso. Que están tomando toda, toda, la, toda la basura que encuentran flotante, la están comprando. Vale, vale. Pero sigue siendo mucho más caro mandar ese petróleo hasta la India que mandárselo a, a los alemanes. ¿no? Eh, eso ah, lo comentó, lo, lo colgó Albert Millán en Discord. Según este gráfico, se empieza a notar esta reducción en la producción. Vale, estos son gráficos de producción de, de, de líquidos, ¿no? Líquidos, pues, sabéis, naftas, petróleos llevados. Eh, hay una reducción desde los 11 millones que estuvimos exportando, eh, estuvo produciendo en 2022, pues ahora estaría en 10 millones y poco, ¿vale? O sea que de media. Se iría notando un poco esa reducción. Yo, en principio, tiene toda la lógica. Eh, cambiando un poco de tema. Y como buena noticia, 16 millones de demanda aparente por parte del gigante chino, ¿eh? Raúl. ¿sí? Ya, pero esto, esto, como siempre, lo puedes ver por muchos lados, ¿no? Pues no sabes si están haciendo igual que los saudíes, ¿no? A ver, ¿Qué lados? ¿Qué lados, Raúl? ¿Qué lados? Lo o sea, eh, ¿No? Pues a ver, ¿tú crees que estarán exportando mucho? Eh, algo lo, lógico sí. es pensar, lo lógico es pensar que sí, ¿no? Sí, lo lógico es pensar que sí. Claro, que era, pero, pero, no, pero mírate, eh, product, product Exports. Pero claro, claro, hay un millón de barriles, casi, ¿no? Hay casi un millón de barriles que están la o que en realidad serían 15. Y qué, qué complicado es estas cosas que ¿eh? es sumamente Eso. complicado exportaciones hay un millón de barriles ah. que están Joder, macho un millón de hay barril, gente, barriles, porque tú sabes ¿eh? que pasa que una forma que se tenía antes de, de, de intentar localizar estos datos plan, datos reales que no estén eh, manipulados ya sea por, por, por américa por rusia por quien sea es ver el, el trayecto de los barcos que eso, eso está controlado. Al final los barcos hay aplicaciones que pueden saber dónde están en cada momento. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha... que con todo el tema, como no se puede eh, transportar petróleo ruso o hay muchos asteriscos al, sí. al transporte, pues eh, operan lo que es la, la, la flota oscura. Y esa es mucho más complicada de seguir. Así que en la práctica es complicado saber quién miente o quién dice la verdad. Lo único que te puedo decir es que los rates siguen altísimos siguen altísimos pero esto está claro, todos mienten Raúl eso está claro, eso, eso no tengas dudas mentir mienten todos no sea, decir la verdad ni, ni el apuntador igual se la dicen entre ellos si Dios quiere, pero a nosotros vale. todo el mundo lo, unico, lo, lo, lo único que no miente son los dividendos eso es verdad, exactamente por eso, por eso somos fans tú y yo o sea, claro. eso, eso sabes ¿Eh? dineret Divided, cantante y que tocas, ¿eh? que se puede tocar. Lo otro, sí, sí, lo que tú quieras, perdón, dividiendo. ¿eh? Vale. Eso, eso es lo único verdadero, ahí estoy de acuerdo, José. Vale, ah, eso, eso o sea, fijaos, eso, exportaciones, China, ¿eh? el gran exportador de petróleo, con su milloncito. Y después, fijaos aquí, el queroseno, ¿eh? en abril del 22. 238, abril del 23, 724. Es decir, sí, están volando más. Sí, hay recuperación. Eh, gasolina, pasamos de 2,8 a 3,4. Es importante. ¿Qué pasa? Que claro, no, no es la reapertura de la muerte que se pretendía. Hay una reapertura, pero no es la exageración que, 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 que se pensaba al principio. Eso que Adrián, por ejemplo, la ha estado explicando. Es que yo, yo también lo veo igual. Es, al final, sí, ha encerrado ciudades, pero son puntuales y se ha complicado la circulación, sí, pero tampoco es que todo el país estuviese encerrado en casa durante el 2022. Vale, eh, entonces, voy a, ahora pasamos un poco a China. ¿eh? Hay noticia en plan, para, bueno, unas algunas noticias eh, un poco del tema geopolítico. Eh, Honduras. Honduras ha dejado tirada a Taiwán. Claro, es otra que se suma, se suma al barco de. Al barco de Chi. Se suma al barco de Chi y, y tenía una relación de largo plazo con Taiwán de muchos años. Bueno, el café que le venden a Taiwán ahora se va, se va a ir a, a Pekín. ¿eh? Aquí lo comenta. Y lo que sí que, que os quise poner, porque lo encontré buscando información sobre este tema, son las infraestructuras que está financiando China en Hispanoamérica. Todo, básicamente, por lo que veo en el mapa. O sea, están construyendo el continente entero, ¿sabes? O sea, mira, mira Argentina, José. Esto, esta esta autopista, esto es autopista... No, esto es un ferrocarril. un este ferrocarril... ¿Esto llegará hasta Chile por debajo de aquí? ¿Esto qué, ¿Esto qué pasa aquí? No, aquí están no, los Andes, ¿no? Pero... pero... ¿Hacer un túnel o algo ¿o no? Porque dejarla aquí me parece en palabras el pobre José. No, no, es que estoy, pens estoy pensando, no, lo que sí se está construyendo, que se está hablando mucho, es un gasoducto que va a traer gas desde vaca muerta hasta para inyectar gas en, 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 en el sistema. Es, es, lo, es lo que más se está hablando. Ese dice ¿Vaca que además ¿dónde dice a Vaca Muerta en Neuquén, más o menos a donde hizo el círculo violeta. Ok. Más o menos por ahí, eso sí es, 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 se está hablando ah, mucho de, del dale, gasoducto, porque dale, de hecho la Argentina, eh. uno de los problemas que tiene, que venía, a pesar de tener las gigantes reservas de gas en Vaca Muerta, estaba importando LNG. De hecho, de no? hecho no tiene, no, no, hasta donde entiendo, no tenemos planta de licuefacción, pero sí de regasificación. Por eso importábamos LNG, a pesar de tener las tremendas reservas en Vaca Muerta. Pero no me suena, porque este que dice planeado, anunciado, no, no. Sí, pues, sí, sí. Esto, esto tiene que ser el, el, el ferrocarril que también ayude a vertebrar toda esa zona. Porque, claro, hasta ahí habrá que, habrá que mandar gente, habrá que. No, sí, habrá también que... ahí hay, hay, a ver, hay mucho, si es más bien al sur, también hay mucho proyecto minero ahí en. en también, ¿no? San Miguel Paralisco, es por ahí. Cobre. San Miguel, Tucumán, no, es más al norte. Para, pero no, no, mí. ahí no hay minería en Tucumán. Vale, lo, lo está... principalmente en San Juan. Vale. Lo, lo que está en rosa es lo que está completado ya. Y lo que está en amarillo es lo que está proyectado en, o anunciado. De de o sea, lo que está hecho o en proceso? Uh -huh. o sea, fijaos en esto, por ejemplo. ¿eh? Está, está, este ferrocarril que va desde la costa sur de Brasil hasta la costa sur del Perú, ¿eh? atravesando Bolivia. Eso no, no son cuatro kilómetros. No. Son cuatro kilómetros, son obras, pero son obras de una importancia geopolítica tremenda. Uh -huh. ¿No? Porque, porque cambian, cambian los flujos de, de mercancías. Bueno, el, el gran problema de Bolivia de siempre fue, es que no tiene salida al mar. Claro, es, pues es uno sí. de los grandes problemas históricos. Claro, esto está facilitando salir a los dos mares. Uh -huh. Entonces, para Bolivia, por ejemplo, sería una gran noticia. Pero bueno, ya veis la cantidad de puertos, aeropuertos, o sea, es, es demencial la de cosas que están haciendo. ¿Por qué no hemos y... hecho esto nosotros? Nosotros, como el occidente colectivo. Claro, ¿por qué no está Ferrovial o ACS o una constructora inglesa o, o haciendo estas cosas? No, ¿por qué? porque no forma parte de la política de Estado de los Estados Unidos hacer desarrollar todas estas regiones. No quieren, ellos quieren que estos sean pues el, el, el espíritu colonial que han tenido siempre, o sea, zonas que producen materias primas para su industria y ya. Entonces, todo Bueno, en el caso que... de en el caso de Argentina, me parece el tema es que Argentina produce cosas que China necesita, y incluso algunos productos argentinos compiten con, con los productos estadounidenses, por ejemplo la soja, ¿no? Claro. Vale. Claro, no, 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 Occidente no tiene ningún interés en, en ayudar a desarrollar todo esto y los chinos y ni, ni capacidad, Wayne eh. Ni capacidad, o sea, tú... tú... Pues, pues eran un poquito las pilas quizás, pero ahora mismo... Ya, pero a ver, los chinos lo que hacen con estas cosas, o sea, aquí llega un, un barco lleno de chinos y empiezan a construir todo esto. Eh. O sea, algún argentino contratarán y algún brasileño, pero en general ellos mandan chinos, auténticos... ¿Sabes? En lugar de mandar ejércitos de soldados, mandan ejércitos de operarios ingenieros. y de ingenieros. Sí, sí. Y desembarcan... Bueno, eso, eso comentó mucho Adrián en uno de sus últimos videos, ¿no? Que China no lleva soldados, sino que ha llevado inversiones. Me parece que el caso siempre paradigmático que nombramos es en África. Sí, sí, pero, pero es que aquí están haciendo lo mismo. O sea, en África, sí, también, sí. Es, que en África es, es la misma idea, Sí, de acuerdo sí. a sus intereses, ven a, a donde los quieran recibir inversiones, ellos se meten. Sí, sí, exacto. exacto. O sea, y... me, me, pa, me parece importante ese punto, ¿no? O al menos cuando escuchas a, a funcionarios chinos, ellos dicen, nosotros vamos a donde nos abran las puertas y donde acepten inversión nuestra. O sea, no, no te, en algunos casos sí, pero no te van a regalar el dinero. Pero a donde acepten inversión que al país considere que le conviene y a y le conviene a los intereses de China. Ellos van a invertir. Sí. Ese, ya Yo me acuerdo que. Yo tenía dos constructoras chinas en seguimiento. Una era Beijing Urban Construction. Que es la que conocemos más. Y luego uh -huh. había otra que era China Machin Machinery. No sé qué. Que esa la oparon. La oparon y subió bastante. Y esa empresa estaba especializada en este tipo de, de operaciones. En, en ir a, a un país. Y botarte un puerto entero. Y construir un puerto, construir una central eléctrica de carbón. O sea, bueno, y, el, el, el viernes en la, en la cocina hablamos de una empresa que se dedica a hacer eso. Sí, o mira, sea, claro, con el tema puertos, con el tema puertos y, y, y es un brazo del gobierno chino. Exacto. Nadie tiene esto. O sea, Alemania no tiene una empresa que, que, que sea que tenga en su leitmotiv ir por el tercer mundo y el segundo mundo construyendo cosas. O sea, no, eso no, no, nadie más lo tiene, no, nadie más lo... No digo que no se lo podamos hacer, pero no, en este momento no, no tenemos esa, esa, ese arma. ¿no? Y ellos sí, y lo utilizan. Y claro, cuando China te viene y te construye, ¿ves? Este, este ferrocarril, José, este ferrocarril de aquí sigue el río de la Plata. Y ahí debe ser el... Más o menos. No, es ferrocarril... ¿Cómo? Eso sí, debe haber de eso, debe ir recogiendo, en todo caso, producción de granos de diferentes lugares, me imagino, y lo debe acercar a un puerto para exportar. Sí, o sea, claro, el objetivo claro. de ese tren tiene que ser eso. No, no claro. No. La cuestión es: te hacen esto muy bien, pero luego cuando te dicen, oye, eh, mira, eh, tú y yo, a partir de ahora, nada de negociar con dólares, vamos a hacerlo en yuanes. Y nada de mandar ¿verdad? café a Taiwán. Exacto. Ah, y Taiwán, nada. Exacto. Claro. Bueno, exactamente. Taiwán no existe. Taiwán es China y me compras en yuanes. Y yo te pagaré también a ti en yuanes. Eh, ¿Aceptas? ¿Aceptas? Porque te van teniendo cada vez más y más pillado por las pelotas. Que nadie se piense que esto es los chinos. Son los lo, 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 unos tres celestiales que vienen aquí a salvar a la humanidad. No, ellos tienen su proyecto nacional... Y su proyecto de, joder, de, no diré de dominación mundial, pero sí de. de que también. De, que también, también, sí, en el fondo, es, al final todas las grandes potencias desean eh, lo mismo, ¿no? Pero sí de, 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 de empoderarse cuanto más mejor, para tener cuanta mayor influencia mejor en el mundo y poder eh, enfrentarse de tú a tú a los enemigos potenciales que le puedan surgir. ¿vale? Entonces esto llama la atención porque, ya te digo es que ningún otro país en el mundo está haciendo estas cosas, ni, ni, ni tendría la capacidad para hacerlo. Pero, volvamos a la bolsa. Los toros chinos se desvanecen. Ahora que muchas acciones han vuelto casi a mínimos de octubre, ahora City, City Group dice que ya no, ya no lo ve claro lo chino, que pasa a neutral. De, de alcista, ¿no? pasas de alcista, pasas ahora que ya hemos bajado, podrías haberlo hecho por cuatro veces antes, pero bueno. Ahora se pasan a, a, a neutral. Cuando a ver, por, por, por análisis técnico, hay muchas empresas chinas que están uh, muy cerca de la zona de, sopor, de soportes y, prepara, y que es un momento que diría, oye, ahora empieza, ahora hay una buena, puede haber muy buenas oportunidades en China, pero bueno momento, eso, eh, la verdad es que eh, está saliendo dinero, que la narrativa no es nada buena y que a nivel bursátil, pues China no ha ido nada bien en los últimos meses. Pero esto es así. Uh -huh. Y eh, con Jeffries lo que dice es que eh, reduce la ponderación de China, eh, que la tenían sobreponderada, supongo que bajará a neutral, pero sí que apuesta por la India y Corea. Uh -huh. Al final, creo que todos estamos de acuerdo que el crecimiento planetario va a venir por la zona de Asia Pacífico, hacia Pacífico. Lo que ahora eh, China, pues tiene, tiene el mal nombre. Ahora ¿vale? sea, China está mal vista. Veremos qué pasa dentro de 15 días o un mes. Puede cambiar muchísimo, pero por el momento, eh, Citigroup y Jeffries no lo ven nada claro. ¿vale? Y aquí tenéis el, el, el tema, pues que, que poco a poco todo lo que se ganó ¿no? en el rally de reapertura, pues se ha ido diluyendo, ¿eh? en buena parte, eh, tanto en Hong Kong como en Shanghai. Shanghái, lo podéis ver, tenía más ganas de subir, tenía más ganas, pero al final tampoco pudo, y se ha venido abajo y esto pues está en una tendencia que no, no va bien, o sea, de momento no va bien y hay que encontrar eso un, una zona un soporte un que nos, que nos permita pues eso, cambiar la tendencia y, y, y volver para arriba de momento no, no hay buenas noticias es así de momento no podemos no podemos decir no esto es no no, no está claro no está claro y no sabemos cuánto va a durar eh, por fundamentales tras fundamentales en China pues ahí lo que quieras Sí, sí, sí. Sí, sí. Es, es un zoológico. zoológico, es un zoológico de, del value. Sabes, es el, <laughs> es la, es la, la, el olimpo del value. ¿eh? O, o la, no sé, vamos. Ah, bueno, hay un inversor value se vuelve loco porque cómo puede ser estas cosas a estos precios. Pero, bueno, eh, sí, a mí si es, yo iba, lo, lo que iba a agregar que me parece interesante: que quizá vemos acá los, cómo se mueven los índices, pero después está bueno ir viendo trimestre a trimestre, qué pasó efectivamente con cada empresa o con cada sector, ¿no? Porque una cosa es lo que hagan el índice y las, las que tienen más ponderación, las, más, las acciones más conocidas, y después es lo que uno va agarrando de cada mercado. Claro. Y lo que, va, y lo, claro. y lo que informa cada empresa que fue pasando, porque capaz que había una, una cuestión que iba a haber una reapertura y la economía iba a rebotar, y entonces rebotó todo, y después no tanto, entonces baja todo. Y después, cuando veas los balances de las empresas, es donde ves la realidad de lo que pasó. Sí, sí. sí Mira, a ver, yo, yo creo que muchas de, de estas, o sea, que muchas de estas empresas van a salir muy beneficiadas en el mes de septiembre, octubre, cuando empiecen a salir resultados del de segundo semestre, del primer semestre del año. Claro, eso. A mí me parece el del trimestre. El, el... Cuando bueno, se vea si la reapertura... Con... O sea, cuando se sepa si la reapertura ha funcionado o no, dependiendo de la empresa empezarán a... mm. Claro, claro. Eh... Porque también ahí hay una parte de sectores, ¿no? Porque a ver, no, no, no va a ser lo mismo una empresa de peaje que una empresa, que una constructora, que una fregona. O sea, capaz que hay sectores que tuvieron, que, que efectivamente sí, claro. la reapertura la ayudó y otros no. Entonces... Es como que los índices y el mercado capaz que generaliza para todo y, y después hay cosas mucho más puntuales de, que va pasando por sector y hasta por empresa, porque puede ser que algo, por algo puntual a una empresa le vaya bien. ¿no? Claro, el problema, por ejemplo, viene con eh, la parte industrial de la economía de china. Fíjate en este gráfico tenemos lo, el total de, de beneficios de las empresas industriales chinas y no está rebotando. O sea, la parte industrial no está funcionando bien. Eso es indiscutible. ¿Qué sucede? Que la parte de servicios está mejor que nunca. Cuando digo mejor que nunca, me refiero a que yo creo que, que en las últimas décadas nunca ha habido un crecimiento tan fuerte como el que estamos teniendo durante este inicio de 2023. Pero aún y así, ese crecimiento en el sector de servicios está un poco por debajo de lo que se esperaba. Entonces, de ahí se genera una, una narrativa muy negativa, pero eh, a todas luces. En mi opinión, va a ser, eh, está siendo excesiva, porque Porque a pesar de que sí, la economía china igual no crece tanto, o sea, no llega al 6% y se queda con un 4,8% o un 5,2%. Bueno, pero 4,8% para mí lo quiero, quiero decir. Claro, exactamente, 4,8% para ti lo quieres, joder, bueno, yo también. España creo que desde Aznar no crece de un 4,8% anual. Descontando el tema del COVID, que el año siguiente estaba todo alterado por culpa de que. Sí, claro, pero eso, eso no cuenta, obvio. Claro, ese año no cuenta. Desde eso yo creo que, que hace mucho, mucho tiempo que no tenemos esos crecimientos. Eso se nota en las empresas. Porque sí, no, hemos pasado muy mal, los datos, pero, pero hay un aumento del 10% en beneficios, hay un aumento del 7%, hay un aumento del 20% en beneficios. Entonces, cuando todo eso. Este, eh, este comentario es interesante, dice Valteresa. Igual que la economía en USA, manufacturero débil y servicios fuertes. Así es, lo hemos dicho ya. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es lo mismo. O sea, la parte de servicios está funcionando muy bien. Eh, con la salvedad, un poco, de que China se debe a que tenían eh, es la, el, el dinero ven, de, la, vengativo, este, de, de, del infierno. El vengativo. El, el dinero sí. vengativo eh, de revancha, ¿no? El gasto de revancha que tenían ahorrado, ahorrado. Y los americanos es dinero a crédito, de aumento del consumo de tarjetas de crédito. Se están sosteniendo muy altos eh, los sectores de servicios, tanto en China como en Estados Unidos, pero no son igual de saludables estos niveles. No es porque cuando el, el, el gasto de revancha pase en, esta, en, en China, pasará, pero no estarán endeudados. Sí, no van a de tarjeta directamente, sí. Claro, pasará, se reducirá el crecimiento, pero no están endeudados. En Estados Unidos eso pasará, pero encima tendrán que pagar primero, antes que volver a poder consumir, los créditos independientes. Entonces, eh, sí, es muy parecido, están comportándose de forma muy parecida las dos economías, pero en mi opinión no son igual de saludables las dos. Es verdad que China tiene el grave problema de que una parte muy importante de su PIB viene del sector de la construcción. El sector de la construcción ni va ni está ni se le espera. Va a ir haciendo sus cositas, va a ir trampeando la habitación, va a terminarse los pisos, bla bla, bla bla bla. Pero ser una palanca de crecimiento tremenda como venía siendo, eso de momento, en el corto plazo, queda totalmente descartado. Esto va a ir tiene que o sea, digerir mucho, hay mucho que digerir antes de que vamos a ver una, un sector inmobiliario chino eh, potente, ¿no? Que sin ser potente va a seguir consumiendo muchos recursos, va a seguir creciendo, pero a otro ritmo. Sí, pero como bien dices, no es palanca. Exacto, no es una palanca de crecimiento. La palanca de crecimiento tendrá que venir por otras cosas como el sector servicios, por ejemplo. Y en eso están, en eso están. Entonces tendremos que. Estados Unidos. Pues Estados Unidos. que Estados Unidos? Joder. Estados Unidos es una maravilla. Hay que decirlo. La economía americana. Yo, yo, ojalá fuese. Ojalá fuese. ¿Sabes? Si tienes que elegir un país. Me queda un país. Me pues, es Estados Unidos. que Tiene minería, tiene energía, tiene sector tecnológico. Están flojos en la parte industrial. Pero no tienen paro, Pero todo el mundo trabaja, eh, pueden, a, pueden absorber millones de inmigrantes en los próximos años y no van a ser tan complicados como para Europa, porque ellos tienen un, un tipo de inmigración mil veces más asimilable, es la que viene de México y demás, es mil veces más asimilable que la, que la inmigración africana que, que tenemos los, los, los europeos, que es mucho más difícil de digerir y que no tiene las mismas, los mismos skills, ¿no? que chavales que ha podido estudiar que tienen, que tienen carrera que tienen aparte piensa que lo mejor lo, es lo mejor lo que acaba es en empresas americanas bueno exacto aparte es que, está eso exacto. claro que ellos ellos cojan, co y compran tal, traen talento de todo el mundo atraen talento de todo el mundo claro eso es una gran, grandísima ventaja entonces Estados Unidos va a ser muy resiliente lo está demostrando Europa pero bueno Europa veremos ¿no? ¿Alguien confía en Europa? Raúl, ¿dónde estás tú? ¿Quién, quién, quién confía en Europa? ¿Tú confías o qué? No. ¿No? <laughs> Venga, lo dejamos aquí. Raúl no confía en Europa. Sigamos. Bueno, ya estamos acabando ya, ¿eh, chavales? No sé si se os ha hecho larga la actualidad hoy, pero estamos... Todo bien. Todavía no tenemos otra cosa casi, así que estamos bien. <laughs> vale. Pues eso, la última noticia geopolítica. Hay elecciones... O sea, fijaos, yo... No... Hoy hay elecciones también municipales en España, ¿verdad? Creo municipales, que sí. ¿no? municipales, sí, 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 sí. No, exactamente igual, eh, pero las de Turquía no, porque aquí la OTAN se juega muchísimo. Eh, Erdogan, eh, como sabéis, está dando una política, a ver, que siguen estando en la OTAN, pero cada vez es más beligerante con, con, el, con los americanos, mientras que la oposición eh, va a ser mucho más amable con Estados Unidos y con la OTAN. Y esto tendría un impacto directo en el conflicto ucraniano. Es decir, Turquía ha tenido un papel muy importante para hacer de, de mediador y para ayudar a Rusia. O sea, Turquía está ganando muchísimo dinero también, pero está ayudando mucho a Rusia en muchos aspectos, sobre todo en las exportaciones energéticas. Si sí, hay un cambio en la presidencia. Y a Rusia le cortan muchas de sus vías de, de salida. De eh, en Moscú van a tener problemas gordos. Así que a nivel geopolítico, este es, es un momento muy importante, porque además eh, para la OTAN perder a Turquía con su posición estratégica en el planeta. Como está a punto de pasar, si, si gana Erdogan, a mí no me sorprendería que en unos años terminen saliendo de la OTAN, teniendo incluso una confrontación con, muy abierta con, con, con Estados Unidos. Eh, si en cambio de eso se, se consigue poner a alguien a, alineado y estabilizar esa, esa zona, para todos los países americanos sería un, un exitazo. O sea, sería un exitazo sacar a Erdogan de ahí. Y sería muy positivo para las aspiraciones europeas y, y americanas. ¿vale? Entonces, es una de las acciones muy, muy importantes y que van a estar. O sea, que no me extrañaría que veamos tiros. ¿eh? Si Según cómo salgan los resultados, si están muy ajustados, empieza el tema de eh, pucherazo y demás. No me es curioso niña. como hace un par de años en ningún país el tema de los pucherazos era una cosa. Y ahora cada dos por tres es pucherazo, pucherazo, pucherazo en economías claro, avanzadas que, y es no que, avanzadas. Es, que, es, que, es que, el día que el día que alguien tuvo la, la estúpida idea de contar votos en una puta máquina, ese día la, la humanidad, eh, ¿sabes? La democracia y la humanidad dejaron de merecer ningún respeto. Jamás se puede poner, pasar nada que que ver con los votos por ninguna máquina. Tiene que ir todo. O sea, que tú puedas cualquiera pueda ir y revisarlo todo punto por punto. Dato por un rastro de papel. Tiene que haber un rastro de papel y una llamada certificada ante notario. Es que, es que si no, es de, de locos, tío. Bueno, pues como la gente es estúpida, pues ahí está. La máquina, tú la máquina, le me metes, me metes los papeles y dice ¡pum! Voto por Trump. Vale, pero sale Biden. Ya está, va por culo. Es absurdo. Y desde que se ha hecho eso, pues la democracia, sinceramente... Es que Dicen, no quieren... Comentan que ganó Erdogan con un 52% por el chat. Espérate que acabe. Espérate que acabe. Que hemos visto mucha... No, no, en serio. La, 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 todos los pucherazos que hemos visto últimamente, siempre va la cosa super igualada y en el último momento hay un parón en el recuento, no sé cuántos, y sale el otro. Eh, hostia, también te digo que sería un Ownet importante que le hagan un pucherazo a Erdogan cuando él es el que cuando está en el poder. Cuando él pagando, ya montó ¿sabes? uno, claro, sí. Cuando él, claro, cuando ellos van a montarlos y cuando él es el que está en el poder. Sería un ridículo bastante estrepitoso que le hagan eso. Una humillación. Eh, pero bueno, espérate que acabe la, la votación Espérate que acabe que, 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 que cada vez son más largas <risa> <risa> Bueno Estaremos atentos a qué ocurre en, en Turquía Eso, muy importante eh, Después, Raúl Ya, se vinieron eh, abajo, ¿eh? Sí, el miércoles El miércoles que Hubo bajadita en, en la bolsa Hubo un pequeño susto, ¿eh? A nivel de Mercados oscuro se, se registró una bajada importante una, una, un, Perdón, una bajada un nivel de ventas importante rebotó y vamos a estar un poco en esa media la ¿no? franja baja pero yo creo que esto estaría aquí ¿no? en un rango bastante estable así que bueno mientras no estemos por esta zona de aquí está la flecha Yo creo que, que a nivel de mercados oscuros estamos bien y, y, y se pueden sostener los precios eh, esto es, significa que hay bastante desconfianza o sea, ahí ahí hay un poco de miedo eh, veremos qué, qué sucede en los próximos días. El SP, pues ahí lo tenéis, en su ranguito, ¿eh? Spike, Spike and Channel. Like yo, la clase pues ahora, toca, ahora toca Surprise Bar, ¿eh? Bueno, <laughs> sí, Surprise, o, o el Exhaustion, ¿eh? O Surprise Bar o Exhaustion. Ojo, ¿eh? Ojo al Exhaustion para fundir a los, a los cortos antes de darse la vuelta. Exhaustion también. Bueno, de momento, eh, como tenemos la volatilidad muy bajita, este es el típico comportamiento de un mercado alcista. O sea, de momento, hay que asumir que el mercado que tenemos es alcista, sin más, y mientras no tengamos un aumento de la volatilidad y, y salgamos pues, de este ranguito y empecemos a, a, a generar un poco, de romper resistencias, pues es lo que hay. Yo creo que la resistencia esta del 4.300 que es el 62% de toda la bajada, el 61.8% de toda la bajada, podría ser una referencia, ¿no? que esto siga así hasta aquí, más o menos, podría ser. Eh, perder eh, en los 4.150, otra vez rápidamente, bajar hasta esta zona de aquí, sobre todo perder esta esta de cista, pues sería un aviso a navegantes muy importante pero bueno, de momento parece la estructura que tenemos de mercado en estos momentos es para poder seguir trampeando y creciendo y subiendo poquito a poco. Eh, nuestro amigo, el buen americano, tal y como esperábamos, pues ha tenido ese rebote, que no se cuando estábamos aquí no se esperaba para nada, pero lo tuvo. Ha tenido ese rebote, ha amenazado con volver a los, a los, al 4% de rentabilidad, esto es la, la rentabilidad, ¿eh? del bono americano de 10 años amenazó con romper esto de momento se ha parado y bueno pues de momento mientras esté por encima de, de la media de 20 exponencial creo que podemos contar que sigue perfectamente alcista va a ser difícil romper esto ¿eh? no sé porque por mucho que la Fed pueda subir los tipos eh, yo veo difícil no sé no sé qué os parece a vosotros pero bono no americano <laughs> y a volver al 4%, Wayne, es, sería, sería duro para la bolsa, sería duro para la economía y, ostras, que... No sé, ¿tú, tú te imaginas tener tipos de interés por encima del 4% durante 6 o 7 años? ¿6 o 7 años? No, bueno, claro, es el, bono, es, el bono, es el bono a 10 años. No? O sea, tú lo que estás diciendo es que eh, la próxima década, el 3,81... Vemos que será un precio, ¿no? Medio Hombre, a ver, o extrapolable eh, a lo que puedes sacar en rentabilidad de los bonos durante la próxima década. Te puedo decir una cosa: en Inglaterra llevan con los tipos bastante altos durante un par de años y el país se está disolviendo. Así que <laughs> pensar en cuatro o cinco años así <laughs> es alarmante, cuanto es que, menos. Es que, claro, en Inglaterra tengan un pifostio montado con el inmobiliario que. Esto les va a afectar duramente, claro. En claro. Estados Unidos no es tan grave. En Estados Unidos el sector inmobiliario está bastante más sano. El, el sector inmobiliario va a cambiar absolutamente a cero en Inglaterra. Después del Brexit han sido los dos años donde se ha registrado más inmigración en Inglaterra de la historia. Inmigración neta, 600.000 personas. Wow. Cuando, el año pasado construyeron en Inglaterra capacidad para alojar a 200.000 personas. Inmigración neta, un millón. Perdón, 600.000. Eh, eh, gross, un millón. Por lo tanto, te faltan 400.000 habitaciones, Bien. por decirlo así, cada año, los últimos dos, tres años. Entonces, no va a bajar el inmobiliario en Inglaterra, es imposible. No con ah, esa mientras, presión inmigratoria. Mientras siga entrando gente a este ritmo, ¿no? Sin duda. Es imposible. Y por cierto, curioso, se ha duplicado la inmigración desde el Brexit, lo cual tiene WhatsApp. Pues sí. Pues sí. Pues sí, es bastante sorprendente, la verdad. Son cosas estas típicas cosas que no esperas y, y acaban pasando y acaban pasando sí. Sí. Eh, esto eh, es el último el último gráfico la última cosa del día esto eh, es el RSI eh, de Nvidia ¿vale? esto marca la sobrecompra o sobreventa eh, usátil de una acción y podéis ver que está prácticamente a nivel de máximos históricos o sea, nunca ha estado tan sobrecomprada Hombre, después del movimiento que hemos visto esta semana, me, me sorprende cero. Claro, 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 pero desde aquí lo que tenemos es que hay un gran potencial se está generando, un gran potencial a la baja. ¿Por qué? Como podéis ver en el pasado llegar a estos puntos ha venido acompañado de sustitos. Sí, sustitos y correcciones importantes. A ver, cuando evidentemente cuando el RSI baja de sobrecomprado hasta sobre super sobrevendido es porque la acción ha caído mucho, ¿vale? Así que bueno, aquí se está gestando otro susto de estos, porque estamos a un nivel muy muy exagerado, ¿no? Lo sano, lo sano, eso es un ciclo alcista sano, pues sería tener esto, ¿no? que está sobrecomprado a veces, un poquito, luego bajas, o, o, o esto, ¿no? Esto, o sea, te vas a ser digamos, más sanas. ir subiendo, pero sin exagerar. Cuando pasa esto, pues cuidado, porque, porque luego vienen, viene la corrección, que por eso se llama corrección de corregir los errores, ¿no? pagar, expiar los pecados. pues ahí está chavales, esto ha sido la actualidad. ¿eh? El, eh, hay un hay, en, en japonés hay una forma de llamar a la resaca, que es eh, pagar dos veces. Eso la idea es. Es que el primer día pagas con dinero, el segundo pagas con salud. eso es, sí, sí con malestar y dolor. Sí. <laughs> muy bien. bueno, dime. A robar likes. A robar likes, <laughs> a ver. <laughs> hay gente, nos ha visto ¿no? alguien. Ha hay, hay ciento y pico personas viéndote, por supuesto. Eh, muchas gracias, eh. Siempre, siempre. Muchas gracias por estar aquí cuando hay... sea domingo. A ver, ¿eres consciente que el, el... si sí, cuando te vayas de vacaciones probablemente haya eh, movimiento en las calles, se quemen contenedores, o sea, habrá, habrá problemas, habrá, habrá... contubernio? Pues te echaría de menos, sí, sí, seguro. Para poder dejar vídeos grabados y eso, para salud. ¿Puedo dejar para aplacar al populacho. <laughs> bueno, gracias como siempre, Ciprés, por mantenernos al día. Lo que se aprende que no se está aprende. escrito. Si sí, os gusta lo que hace el señor Ciprés y el esfuerzo improbo que realiza cada semana para mantenernos al día, golpear ese botón de like como los eh, operadores de los mercados oscuros golpean el botón de venta. Curiosamente. <laughs> Vende, vende, vende. Eh, nada, Raúl, tenemos un poquito de Raúl's Workshop, donde a nos enseña unas cositas. Aquello de yo... Embracer. Me, me preocupa que pongas a, a la niña de, del incendio. Eh, para, para, que vea, para que vea, Ciprés, es que soy capaz de incorporar gifs animados a mis presentaciones. <laughs> Ojo, si se llega. ¿Qué si nivel? se Me llega. Me ha encantado, ¿eh? Hostia, Estamos a un nivel tecnológico. Va a ser la portada, ¿eh? Ojo, un piso de portada. Esto nunca se ha visto hombre. Esto que se sepa que si llegamos a los 100 likes eh, hay, hay anécdota al final del programa. Veremos, veremos qué pasa. O sea, si Pero saber... con, con menos fuego que eso. Te cago en la leche, ¿eh? <risa> <risa> Ya está, bueno, ya ha soltado el spoiler a... ya Ha soltado el spoiler me a... si, queréis saber, si queréis saber Cómo estuvo buena a punto de morir Hace unos días, tenéis que llegar a eso A 100 likes no, al menos dos, dos ¿Hemos semanas, pero sí. Ya hemos rebajado mucho ¿eh? Porque, pero bueno, ponemos poquitos hoy Venga, 100, 100 likes a ver, a ver, Raúl, perdona Venga Raúl, cuéntanos, ¿qué pasa bueno, con Empresa? es una empresa de la que hemos hablado alguna vez? Me salgo de conoce? la barra de bar Y voy a ponerme un poco más serio Dime pues eso que se ha hablado, eh, eh, se conoce en FinTweet, conocemos gente que la lleva, que la deja de llevar. Nosotros tenemos un poquito en esta cartera, si no me equivoco. Sí, tenemos eh... un uno o así. Tenemos un uno o sea, que es un menos. Banca, pero, pero, pero molesta igual. ¿eh? Sí, y, pero pasan cosas que no son relativamente buenas, por decirlo así. Eh, sí, bueno, lo primero, antes de nada. Antes de nada, que ve, esto no problemas. es recomendación de inversión. Yo voy a contar aquí mis, mis impresiones sobre una de las empresas que yo no, entiendo cómo, yo no entiendo cómo tanta gente la lleva porque esto es de lo más complejo que he visto yo en mi corta carrera analizando empresas. Esta es de las más complicadas de... de no de entender, ah, ya, porque entender es fácil, pero de analizar esto... Raúl, pero es que tú haces lo contrario de lo que hace mucha gente. Tú cuando una cosa es muy compleja dices, uy, qué complejo, no me interesa. Y mucha gente justamente les gusta. Esa sí. complejidad. Sí, a ver, que, que yo voy a intentar, o sea, no sé, claro, porque me, me dijeron 20 minutos, pero a lo mejor es como la actualidad, siempre es que va a ser corto y matizar ¿de esto eh? déjame, déjame matizar esto primero. No es que Raúl descarte una empresa compleja porque es por vago, eh. La descarta porque eso son muchas más variables, muchos más riesgos y muchos más es mucho más fácil que te lleves una sorpresa desagradable en un momento dado. Que una empresa sencilla y fácil <laughs> de, 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 de eso de. de es que si sí. se puede ganar dinero. No, no. es, yo yo claro. creo que lo más sencillo es ganar o invertir en empresas muy fáciles de entender. Claro. Entonces, eso no implica que no puedas hacer los deberes en una empresa como esta y estar a, aún así tranquilo. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, vamos a intentar... Eh, una cosa, eh, antes de nada. Ganar. Si alguien tiene preguntas al final del programa, haremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. que veo un par de preguntas en el chat, dejarlas y las respondemos luego. Dale, Raúl. Venga, pues bueno, eh, la caída de Embracer no ha sido por otra cosa que, que esta misma semana tras presentar resultados, eh, pues tuvo una caída del, terminó cerrando ese día pero fue menos 47%. Dios santo. Y ya y ya venía, fíjate que ya venía de la zona de los eh, 55, eh, bajó a los 42, 43 y de ahí se fue a 22. Así que la caída acumulada que ve en el último mes tiene que ser superior al 60%. ¿Vale? Y no solo eso, sino que eh, tras, eh, tras la caída, según Estocopedia, porque esto es con, por, por la forma que tiene Embracer de, de funcionar, es complicado saber el, la capitalización, cuántas acciones hay, full diluido. Pero bueno, eh, vamos a utilizar los números de Estocopedia de referencia. Y pues bueno. 2,7 billions americanos de capitalización y, y 4,2 billones de, de enterprise value. Y ojo, que son. O sea, no es una empresa pequeña a pesar de la caída, ni mucho menos. ¿no? No, aunque se haya comportado de forma muy volátil, eh, capitaliza bastante. Y, y fíjate que ya ha una bajada del. Pues más o menos un 80 y pico por ciento respecto a lo que estuvo cotizando. Y no te creas que fue un pico muy. Muy de, de solo tocar una vez, o sea, durante 2021 lo tocó, estuvo ahí varias veces en los ciento y pico, y ahora mismo está a valores eh, de vuelta a la zona de, de, de 2018, de los, de los comienzos de los comienzos. Esto, esto es importante porque la forma que ha tenido Embracer de crecer no ha sido crecimiento orgánico, ha sido todo en base a una oleada brutal de, de, de adquisiciones, decenas de ellas. Aquí he puesto una eh, como ejemplo para que veáis cómo funciona. Eh, he comprado un estudio, se llama Greybox, y el tipo de deal es, eh, cogieron, valoraron la empresa en, en X dinero, pagaron de primeras, nada más comprarla, 363 millones. De los cuales 175 los pagaron en acciones y la otra parte en gas. Es decir, ya se puede ver que eh, pues ellos, gran parte de las adquisiciones, las hacen pues, utilizando, pagando con acciones. Y luego, aparte, en base a los objetivos que tenga, que, que consiga esa empresa durante los siguientes seis años, pues podrían pagar a, hasta mil millones más en función pues, de los rendimientos y tal igual. Esto, esto es importante, pero al final lo que hacen Brazer es compra empresas. Las mete bajo su paraguas, pero las deja funcionar de, de, de manera independiente, entre comillas. Entonces pues, operan de, de, de esa manera. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Pues eh, un aumento del número de acciones brutal, porque es que ha comprado un montón de empresas, un montón. Uh, eh, el número de acciones se ha multiplicado desde el uh, 23% eh, anual. Uf. Ojo. Pero, 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 pero ojo porque el, el, el modus operandi era que tú tenías un CEO que el tío es un genio, que es Lars pues como se le veía, ahora veremos qué es lo que pasa en el presente pero bueno, en su momento él tío era un genio con un track record brutal y lo que hacía era tenía su empresa, que era Embracer, que cotizaba un múltiplo alto y lo que hacía era eh, hacía adquisiciones a múltiplos más bajos de los que cotizaba Embracer utilizando sus acciones para, para subvencionar parte de ellos. De, de tal manera que realmente para la empresa, para Embracer como tal, pues generaba valor. estaba barato, claro. claro. Entonces, dónde, ¿dónde llega la complejidad? Pues ahora tienes eh, un gigante, esto es un, ahora mismo es un mastodonte creado eh, artificialmente a base de adquisiciones y hay, y hay que entenderlo, lo que es Embracer, porque está eh, dividido en cuatro sectores. Que aunque eh, tienen sinergias entre ellos, son muy diferentes el comportamiento que tienen eh, unos de otros. Entonces, el más importante que tienen es el, de, es el de los juegos de PC y de consola. Que bueno, aquí más o menos pues os podéis hacer eh, a la idea de cómo funciona. Eh, Cypress tiene su estudio. Cipres va. Tiene su estudio, Cypress Studios, que forma parte de, de Embracer, va a sacar eh, un juego que se llama la aldea y pues el Ciprés Triple A la aldea zombie ¿eh? aldea... y entonces claro eh, Ciprés tiene que eh, subvencionar el tiempo que se tarda en desarrollar ese juego pueden ser puede ser varios años en, en el caso de, de juegos de PC entonces qué pasa que Ciprés durante tres años ha estado ahí pagando los sueldos a sus, a sus programadores para sacar el juego y pasados tres años por ejemplo pues coge Ciprés y lo pone a la venta y todo el dinero que ha estado poniendo cipreses esos tres años por pues lo normal es recuperarlo el primer año ya en función de, de cómo saca el lanzamiento porque claro puede puede que puede que la aldea sea un juegazo o puede que sea un un, un, bueno, fail. un fail entonces esto ...así a priori pues no es el mejor sector que te puedas meter en la cabeza porque implica meter el dinero con anterioridad con años de, de anterioridad. Pero, pero Raúl, esto es como, es como Hollywood. Sí, pero deja ahí. que lo explique. Sí, es como el cine, pero el cine, el cine es similar. El cine tiene un montón de proyectos que queman caja, que si no es por subvenciones, no funcionan. Y, y otros, que... y otros que ganan una pasta, porque tienen IPs muy valiosas. Pero bueno, paso a paso. Entonces, el tema es ese: que tienes que meter dinero con anterioridad y nunca vas a tener la seguridad de cómo eran las ventas. Entonces, el, y ahí es donde está la importancia la importancia de tener eh, IPs de calidad que prácticamente, aunque hagas un, una mierda de juego, pues el dinero, tipo Pokémon, que da igual la sensación, la sensación que tengo yo con Pokémon, es que da igual el juego que saquen, que eso es una máquina de, de, de generar dinero, caja. ¿no? Claro. Vale. Pero bueno, pero el, el tema y lo importante, porque para entender cómo está Embracer ahora en el presente, es que cuando tú eh, desarrollas un juego, esos años de desarrollo lo pones tú de tu caja. O de endeudas deudas, o como sea. ¿Vale? Eso es el, el sector que si te fijas es el más importante. Y es un 37% de, de las ventas. Y un 34% de. De vida de ajustado. A ver, el, el sector de los videojuegos, como tal, está muy bien. Pero tiene, tiene, tiene su riesgo. Lo que hay que tener en cuenta con Embracer es que es un, un gigante, pero no tiene. Como así decirlo, sus ingresos en, en videojuegos no dependen de, de X y P. No es como No es como otras empresas que dependen mucho. Pues yo que sé, imaginaos tener el FIFA o tener el, el, vale. el Cyberpunk o tener The Witcher, que al final todo, todas tus cartas van en torno a, cómo, a a los resultados que tenga ese juego. Aquí lo bueno que tiene es que si bien no tienes un Messi en tu equipo. Sí que tienen muchos jugadores buenos o sólidos, pero es otro perfil de empresa, hay que entenderlo. A la hora de valorarlo, esto en su momento se veía como una de las mejores cosas de Embracer, que no dependía de, de una IP, como podía ser Cyber, eh, Red Project, de Project con, con The Witcher y Cyberpunk. Y claro, eso se ve de, de manera más sólida porque al final los cash flows los vas a tener más eh, eh, estables. Estables. Esto, hasta aquí. Lo entendemos, ¿no? Sí, sí. Aquí porque claro, es si, si solo... Hay estudios bastante potentes. Mm, de segundo o tercer. De segundo tercer nivel. Sí, no por ejemplo, tira Gearbox, tira. Gearbox, por ejemplo, tiene... No sé, Iber también está bien. A ver, tienen cosas buenas, pero no tienen nada omega top. O sea, no tienen, no tienen ningún Messi. Tienen cosas chulas. <risa> <risa> Lo que me sorprende aquí es... La cantidad que tienen de juegos de mesa. Sí, sí, ahora entramos, porque esa ha sido, bueno, esa adquisición, entraremos, eh, les costó más que lo que capitalizan ahora. Ay, mi madre, ya empezamos. No, pero eso está bien, porque lo pagó el del el accionista del pasado, por así decirlo, ¿no? Eso está bien, sí, claro. Esto pero sí, bueno, sí. bueno, Focus. Hasta aquí los, los juegos de, de. La parte de los juegos de, de PC y de consola. Entonces, ahora viene lo curioso, que son los juegos de móvil. Que, que si te fijas tienen eh, poco porcentaje de las ventas, pero es muchísimo de ley de vida ajustado. Y eso se, claro. se explica por dos cosas. Unas que son bastante más baratos de desarrollar, otras que el, el, el mercado potencial es mucho más grande porque todo el mundo tiene un móvil, hasta, hasta Ciprés, en la aldea. Sí. Tengo. Tiene un móvil capaz de, 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 de jugar a videojuegos con él y no solo eso yo, yo creo que el, el tema de los, de los eh, juegos de móvil es que la mayoría es que la mayoría son free to play o son, son, son modelos de juego que, que son gratuitos si premium, pero que yeah. si pagas si pagas tienes ciertas ventajas no el sí, premium el freemium, de el freemium exactamente entonces esto genera eh, en ciertos tipos de juegos unos beneficios asombrosos debido a que, a que Mucha más gente, la que os esperáis viendo los números, se gasta una cantidad de dinero. Eh, o sea, se puede gastar. Mira, aquí he puesto un ejemplo, que esto es eh, el último que ha pegado un pelotazo, que es un juego de cartas del universo de Marvel, que se llama Marvel Snap, que es free to play, pero te venden eh, eh, como otras skins o apariencias de las cartas de los héroes de Marvel, y te cuesta cada cartita, que solo es un tema visual, 30 dólares, y la gente los paga. Y ahí. Sí, sí. Y, y, y están ingresando como 10 millones al mes en un juego que es súper básico. Pero claro, aquí es, si das con la tecla, la sacas del estadio. El tema del, del sector de los juegos de móvil es súper curioso. Y hay, hay otros que incluso... Y tóxicos, por otro lado. Sí, eso te iba a decir, que incluso generan eh, ludopatía porque hay otros que son gacha, que son como que abres cajitas. Y. Sí, pero pues eso, eh, los, los temas de las cajitas, sabes que están legislando ya en Europa precisamente por lo tóxico. Sí, sí, sí. Eso. eso. Eh, es, y es... Me eh, ojo, y me parece necesario, porque no puedes no, tener a no, chaval. No, no, 100%, 100 necesario, no, no. O sea, no, no, estoy, no estoy diciendo como algo malo, sino al revés. Mucho se ha tardado en, en legislar con las lootbox. Esto, para la gente no iniciada y que a lo mejor no tenga chavales en su entorno. Eh, y, y, y no sepa lo que es, las famosas lootbox. Loot simplemente significa pues, tesoro ¿no? o, o recompensa. Entonces, hay muchos juegos en los que tú imagínate, voy a hacer un ejemplo futbolístico y me va a salir mal, pero por, por hacer la risa. ¿no? Yo te ayudo. Venga, gracias. Tú quieres jugar a un juego, de hecho creo que esto pasó con un juego de, de fútbol. Tú quieres eh, montarte tu equipo de fantasía, ¿no? Es una combinación entre el Real Madrid y el Barcelona, pero con todos los jugadores es fantasía. Entonces necesitas los jugadores. El problema es que en el juego no te da acceso a todos los jugadores, sino que eh, hay un pool ¿no? de todos los jugadores que hay disponibles mil y tú tienes que comprar una caja que es como jugar a los cromos. Entonces si todos recordamos los cromos había cromos que aparecían mucho más comúnmente que otros. Entonces yo quiero el cromo de Messi. Messi es bueno, ¿no? Messi es un jugador. Sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Entonces, yo no, quiero el cromo me de Messi. De me pongo de pie. <laughs> ¿Estás de pie en este momento? No pues, sé. ¿eh? Sí, por supuesto. Y con magra del pecho. A ver, tío. Wey, no, no vayas a Argentina, tío. Después de esto, no, no vayas. ¿sí? Bueno, el caso. Messi es muy poco común. Entonces, para conseguir el cromo de Messi te voy comprar un mogollón de sobrecitos. Cosa que cuando eran cromos, pues era una cosa relativamente eh, inocente, porque claro, costaban 20 céntimos y tampoco y pasaba. Porque nada. podías cambiarlos. Porque podías cambiarlos. ¿Qué ocurre con las loot boxes? Es el mismo concepto. Tú quieres montarte tu equipo de fantasía y te toque el Messi, pero claro, primero, los venden por unos precios completamente desorbitados. O sea, pero en una, plan, es una locura. Es, pero ya has visto es, ahí es un, una carta con el dibujito diferente. 30 dólares. Y luego la otra cosa es que, claro, eh, eh, fomenta, por decirlo así, personalidades adictivas. Porque es, es como. Tirar una de estas eh, eh, máquinas tragaperras, ¿no? A ver si consigo el. Eso es, el lo cacha, lo cacha. De hecho, puede buscar en, en YouTube de, de juegos de estos de tiradas. Sí, sí, sí. sí. Y luego, cosas todavía más perniciosas. Algunos de estos juegos lo que creaban eran mercados secundarios donde la gente podía intercambiar los cromos, pero claro, por pasta. Y luego había mercados secundarios de. Eh, eh, en principio, siempre te permitían conseguir a Messi. Si, si jugabas mil horas, podías conseguir a Messi. O te gastabas 300 dólares en comprar cromos hasta que te saliera. Entonces, eh, legislaron. Ya hay varios, varios países en Europa que han legislado muy duramente contra esto, gracias a Dios. Y gran, hay muchas empresas que se han llevado chascos eh, 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 económicos porque han, se han pasado de listos con el tema de las loot boxes. Pero hay otras que se han hecho auténticamente de oro. No, no. Es que es, que Pero, es una ¿verdad? barbaridad lo que la gente se puede dejar en, en esas historias. Bueno, hay, hay, una bueno. Empresa de, hay una empresa de China que había salido a bolsa, Pop Mart, que tenía así como unas máquinas que también, que la gente que, que podían, ponías la plata y te salía un muñeco, pero venía envuelto, no sabías qué muñeco te iba a tocar. Claro, lo mismo, lo mismo. Sí, claro, lo mismo. Yo creo que hay cierto no te, riesgo de regulación, pero bueno. Exacto, a ver. ahí no te metas que mm. le van a pegar el hachazo, los chinos no yo, se cogen un pelo. ¿eh? Yo, yo estaba bueno, mirando... era, era, era de lo que más ingresos le generaba eso. Es que suena, es una que es que es que barbaridad, en serio. Es que luego os paso un vídeo en YouTube para que veáis la adicción que genera eso. Pero bueno, más allá de, de. Además, que de las dos empresas que tiene Embracer, solo una de ellas tiene juegos de este tipo. La otra son juegos muy básicos, de estos de Sudokus y cosas de estas. Es otro perfil de juego. Pero bueno, eh, el tema es que el, el sector este, pues, eh, a nivel de márgenes está muy bien. Entonces, eh, tercer, el, el, el tercer subsector que tienes, el de entrenamiento y servicios, que bueno, tiene a Playon, que es una, sobre todo es una distribuidora. Tiene a Dark Horse, que es una adquisición que hicieron, que tiene un montón de, de, de IPs de cómics y de, Dark merchandising. Es de los cómics, claro, sí. Correcto. Pero es. O sea, hay que, hay que entender eh, bien eh, el tema de la propiedad intelectual, porque IPs propias como tal, es. Yo no veo ninguna muy potente. Sí que tienen luego, eh, publican contenido de terceros. Por ejemplo, tienen ahí eh, contenido de. Por ejemplo, Berserk lo conocerás. Bueno, es, es muy conocido. Sí, Berserk, eh. Berserk es grande, hombre. Probablemente tiene que ser de, de, de nivel manga de lo más grande que, que hay. Pero bueno, también tienen cosas de Zelda y tal y cual. Pero claro, ya estás es contenido para terceros. Eso es que sí, hay que tenerlo sí, en cuenta. Sí. Pero, pero simplemente pero, eres el, 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 el. Lo diré, el eh, distribuidor correcto pero los publican ellos o sea los eh, sí eh, entonces claro aquí el tema es eh, que esto puede tener muchas sinergias claro, imagínate que, que, que este juego que ha creado Ciprés suyo propio esta IP nueva de la aldea es un bombazo pues eh, por un lado tienes el potencial de, de con esta otra empresa que también es de Embrace estar bajo su paraguas hacer un cómic. la otra te puede hacer una esta de de televisión y de la que vamos a hablar ahora, que Sasmodite puede hacer un juego de mesa de la aldea. O sea, aquí hay, hay, hay mucha integra hay mucho Yo veo mucha sinergia. Otra cosa es que en el futuro se vea o, o, o no se vea. Me están, me están atacando en el chat. A ver, eh, iba a hablar luego del. Porque han comprado una parte de las IPs del juego de los, del Señor de los Anillos, que yo creo que eso sí que tiene un potencial brutal. Pero eso está, está por ver. De las que tienen ahora. Yo no veo ninguno. O sea, por ejemplo, la saga Metro no sé si la conocéis. La saga Metro está muy bien. salen los claro, libros? ¿Tú, de la saga Metro? No, es... Los libros no, pero jugué al primer Metro. Es, es buena saga, hombre. Es buena saga, pero no es... Eh... Es, un, es una buena pieza, pero no es un... Sí, no es un super triple A de vender millones de copias. Entiendo, no. entiendo lo que dices. También Borderlands también es muy buena. que ¿Qué estudio este que os he contado? Sí, sí, os he sí, comentado antes. Pero bueno, eh, Almody, lo que os he dicho. Pagaron fue 2,75 billions por, por la adquisición en no hace, no hace mucho realmente la lección del año pasado y es un gigante en el sector del los juegos de mesa, aquí sí que tienen probablemente eh, uno de los juegos de mesa más conocidos que es el Catán si, alguien, eh, si a alguien le gusta los juegos de mesa y no conoce el Catán tiene un problema no, pero Raúl lo estás diciendo mal no se pronuncia Catán, se pronuncia como perder amistades <laughs> ¿De, ¿de qué va ese juego? Es, es glorioso, es, es un juego de mesa muy un sencillo. Tienes los jugadores. Hay una isla, ¿vale? Entonces tú vas construyendo tus casitas y tus factorías y tal, y hay como unos recursos que tienes que intercambiar para conseguir tus objetivos. En plan, ovejas, piedras, metal y cosas por el estilo. Entonces es un juego en el que es muy difícil ganar si no comercias con los demás. Pero a la vez, claro, los demás tienen que comerciar contigo para conseguir sus objetivos, pero tienen que comerciar no lo suficiente contigo para que, como para que ganes tú. Entonces es básicamente eh, eh, puñalada trasera el juego. Ya. Es, es un juegazo. ¿Esto es un juego de mesa. Un Juego de mesa, sí, sí sí. Sí, 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 es glorioso. Hostia, Ren, Ahí uf, puteando ahí a tus colegas. Y es, y es, es, y es, tus hay parejas. pocas cosas más divertidas en este mundo que juntarse con, un, con unos cuantos colegas, unas cervezas y jugar al Catán, y pero, pero a muerte. Son o sea, de, sí. de, de nivel eh, eh, canciller, o sea, el Kaiser, ¿cómo se llamaba el Kaiser alemán? Por dios. Guillermo. Guillermo. El famoso nombre, el famoso, no, hombre, el, famoso el, el de la diplomacia Primera Guerra Mundial. Será posible. Bueno, chat, tenemos ayuda, ayuda al chat. Hay que ir por ese nivel de diplomacia mínimo. El, el Catán es un juegazo, pero bueno, eh, por poneros en contexto, al final, poco o nada tiene que ver cómo funciona el sector de, de, de los, de los juegos. Con el sector de publicar cómics, con, con el sector de los juegos de mesa. Coño, era Guillermo, Raúl. Eh, Bismarck. ¿Rain? Coño, no, pero Bismarck, Bismarck no era el Kaiser, era dicho el, el Kaiser. Bueno, vale. Pide pues, perdón al chat que lo han dicho dos personas. No, no me ataques a mí. Bismarck era el canciller, que no es el Kaiser. El, 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 el emperador era Guillermo. Wilhelm. ¿No? Sí, sí, 100% Pero ¿de me refiero? Si era solo para mencionar Que es el nivel de diplomacia necesario Para el Catán Ah, es un juegazo Fismal era ministro presidente de Prusia Bismarck que era ministro presidente El Kaiser a Wilhelm Wilhelm II Venga, ya está, perdón ¿eh? Bueno, nada el, Pues eso, además El, yo, yo, el tema yo esa de los lista, En eso lista de juegos de mesa He jugado a varios, lo cual me preocupa Debería ser lo contrario, yo te veo a ti muy de Joder, si te gusta pintar figuritas Sí, sí, sí. <laughs> pero bueno. Estoy aquí pintando los prusianos, de hecho, mientras con vosotros <laughs> Dungeons and Dragons, ese es mítico, pero es antiguo. Es mítico, pero, pero esa IP no es suya. No, pero eso, esos ah. son distribuidores. ¿no? Claro. Vale, vale. Hay, hay que entender la, la diferencia. Pero tienen. Aquí la clave para mí es el, el know-how que tienen de, de, de cómo funciona el sector para utilizarlo para otras IPs de, de Embracer. Ya. Pero bueno. Más o menos ya te haces a la idea de que Embracer son cuatro empresas en una y que es un gigante que no ha tenido tiempo aún para, para desarrollar sinergias porque la mayoría de adquisiciones se han hecho el año pasado y el anterior. Ok, pero entonces, ah. ¿por qué se ha pegado este batacazo? Eh, eso, eso ahora vamos. Intenta haceros un, una introducción. Un contextillo, venga. Vale, entonces ahora vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado para, para, para que la cotización esté, pues como veis, en. Aquí vamos a hablar del tema del guidance y de cómo una mala gestión de la información y, y cómo dejar todo para, para última hora ha dinamitado, destrozado la, la confianza en el management, especialmente en Lars. Es Ay, Lars. El fundador que, bueno, el que, el que viese la call, un plan spoiler, parecía eso un, un cementerio. O sea, parecía que. O sea, es que no, estaba caos en la, en la call. De los, de los resultados. Pero bueno, para, para entender lo que ha pasado tenemos que hacer un ejercicio de irnos a mayo de 2022 y el, 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 todo surgió porque eh, Lars en 2021, a finales, dio un guidance de, de los resultados de Embracer después de hacer todo, esta, todo este gran número de adquisiciones de los siguientes años, ¿vale? Y lo dio al principio, aquí, cuando todo iba bien. Y era un guidance bastante potente. Y llega mayo de 2022, que ya se empieza a ver pues eh, bajar el mercado y lo que hace LARS es presentar unos resultados de 1.300 millones de vida ajustado y un, un guidance para el año completo de entre 9.200 y 11.000. Es decir, que tenía que hacer prácticamente el resto del año pues, eh, para, para estar en la parte entre, entre, 9, entre 9 y 10 billion había que hacer tres y pico todos los trimestres para que le cuadrase ese, ese, ese Guidance. Y eh, tenían el lanzamiento de Science Row, que es, eh, es un juego un AAA que iban a sacar el 23 de agosto y que tenía que ser uno de los. De los. Eh, ¿Cómo se dice esto? Una de las palancas para ese. Para ese. Para cumplir esos, esos objetivos, ¿no? ¿Qué pasó? Que, que un triple AAA. Que, o sea, que sacaron el triple fue un desastre. O sea, esto ha sido un. Aquí se metieron un batacazo. Un juego lleno de bugs. Bueno, ha sido un desastre. Ha sido un desastre la salida. Presentaron en agosto. Y claro, lo lógico era pensar que como había ido tan mal eh, la salida, pues que tiene un 2,9 por parte de los usuarios. Lo lógico sería pensar que cortase el guidance si Cyrenrone si no iba a cumplir. Pero, al final. Más o menos yo creo que si hubiese salido medio bien Podría haber sumado solo este juego Mil millones De SEC, de EBIT Si hubiese salido bien, lo que pasa es que ha salido un desastre Y yo creo que con suerte Recuperarán, estarán más o menos cerca de BrickEven Aún siendo un desastre Porque esta es una de las IPs que tenían Que era de las no top Pero sí de las buenas Seis roles potentes Entonces Llega noviembre las presenta eh, 2,1 billon de vida ajustado y te mete un pequeño. Te mete un pequeño recorte de guidance, pero pequeñito. O sea, te lo ha recortado como mil millones, más o menos. Fíjate que ha pasado 8 10, de 8.000 a 10.000. Entre 8.000 y 10.000 a lo que era antes, que era 9.200, 11.300. La ha cortado ahí mil y pico. 1100, 1.200 millones. Que es más o menos. ...lo que si hubiese sido un pelotazo... rubies Row hubiesen sacado... ...puede que más... ¿eh? ...porque es complicado... ...es complicado calcular... ...el, el, el, el beneficio de, de, de... un juego... ...normalmente va... ...coges el número de copias... ...lo multiplicas por... ...por, por el precio... ...y de ahí pues más o menos... ...te haces tu... tu excel de servilleta ¿no? ...pero ¿qué pasa aquí?... ...que llevamos 3 billions... ...entre Q1 y Q2... Y tenemos que hacer por lo menos seis en lo que queda de año, en Q3 y Q4, para cumplir el guidance. Y aquí aparece por primera vez el tema del deal, el partnership transformative, que esperaban cerrarlo a final de, de año. Y esto es una de las claves que ha ido complicándolo todo, porque es como la sensación, mirándolo ahora desde, desde con perspectiva, es como que Lars empezó a, a acumular... Trabajo que hacer y lo fue dejando todo para última hora. Para última hora. Porque llegamos, nos transportamos tres meses después, ya estamos en febrero de este año, febrero de 2023, y nos eh, reporta Lars 2 billion de, de vida ajustado y te mantiene, el, y te mantiene el, el guidance. Y ya solo quedan tres meses. Ya solo te queda con cuatro. Y entre, si sumamos Q1 más Q2 más Q3, tenemos 5,5 eh, billion. Te falta hacer por lo menos cuatro. Así que lo, lo lógico, ¿no? Cipre, más o menos, así es de servilleta es que en Q4 te haces otro 2 billion, por lo menos, de claro. débil de ajustado, y luego tienes sí. 2 billion extra que te entran del, del Transformative Partnership Ultra Deal. Más o menos. Claro. Yo creo. Más o menos. ¿Qué pasa? Pasa, ya nos vamos al presente, pasa la debacle total, en la, en la que te dicen que el que el partnership eh, no, se, no se cierra, o sea, que pasa de, de ser algo Cuando que está incluido es Microsoft, entiendo. Eso es lo que se ha rumoreado, ¿vale? O sea, técnicamente, o, o lo que más sentido tiene es que el partnership fuese con Microsoft, y como están teniendo, bueno, o han tenido todo el marrón, todo el drama, o como queréis llamarlo, con la adquisición de Activision, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el regulador de UK, como siempre, tocando, tocando los cojones, Gwen eh, lo ha complicado todo, eso se ha retrasado, ahora lo han llevado a juicio, a ver si lo sacan adelante o no, y teóricamente eso es lo que ha, aparentemente ha tumbado todo, porque según dijo Lars, eh, tenían un, un acuerdo verbal en octubre, hicieron un acuerdo verbal en octubre del 22 de ah, acuerdo verbal con Microsoft es un poco ese, de, ese de, es, de es, es, claro no es que ese creo, es un ¿no? tema es un tema yo ahí ya es un tema de Lars porque según le dijo el es que eso no sé exactamente cómo va pero yo entiendo que, que, que es que no sé si tendría que informar al mercado o no de esto lo mejor hubiese sido que no dicho que no hubiese dicho nada sabes y y llegó Saint Row fue un desastre pues nada no pasa nada es un triple A salió fatal pues ya está, metes un corte del guidance gordo y ya está. Eso hubiese si sí lo fácil, pero no. Lo que hizo es eh, cubrir el marrón de, de Saints Row y de los retrasos de otros juegos con el, con el teórico deal con Microsoft, que, que se fue a tomar por saco. Además, es que es todo muy raro, Gwen, porque eh, le dijeron que no el día antes de presentar resultados, porque él tenía que, como que pidió una respuesta formal porque tenía que presentar los resultados. Y él se había propuesto, a, había propuesto, o sea, había asegurado que lo iba a decir antes de que se cerrase el año, y ahí llegó el no. Y claro, ahí, eh, fíjate, Ciprés, es que no solo, no solo eh, es un corte brutal, o sea, del guidance de 8 a 10, se te queda en 6, sino que los resultados de Q4 fueron solo, no llegaron ni a mil millones. Y habíamos hablado antes tú y yo hace cinco minutos que esperábamos por lo menos 2.000, que era pues tener un, un cash flow sólido similar en Q2, en Q3 y en Q4. Pero no, es que Q4 fue peor incluso que Q1. Así que es un desastre sí, ese absoluto. Menos, ese menos 14% de crecimiento en el EBIT en una empresa de crecimiento. Claro, pero, hay que tener en cuenta también ah, que, que claro. depende mucho de la estacionalidad de cuando van presentando juegos y tal y cual. Ya acá claro, mirando claro, claro. el. el no, no, no la conozco mucho ni nada, pero acá yo ya veo EVID ajustado. Y cuando. Sí. Mira, estoy mirando el, el resultado, la utilidad neta, el Nada, net nada. No, no. Es, es, que es, es que ese es otro tema, por, por lo 6, cual. 770. O sea, yo, o sea, por, por ejemplo, el, el tema de lo que me están diciendo en el chat de, de algunas IPs como la de Tomb Raider o Metro, pues se puede. Puedo aceptaros que a lo mejor son mejores de lo que yo pienso que son. Pero el tema de la contabilidad en Embracer es. Muy complejo. Es muy complejo cómo, cómo contabilizan el desarrollo de los juegos y, y tal y cual. Pero bueno, no, no creo, eh, José, no creo que sea. Yo de verdad tengo bastante claro que no es. No, no es que para no, nosotros. No, no, no que no sea para nosotros, que no creo que, que aquí estén engañando. Uh -huh. De hecho, hicieron un, un uplisting listing de... Ahora eh, están en el Nasdaq de... de de, hostia, se me olvida el país. Bueno, está en el NASDAQ. Suecia, Suecia. Eso, perdón, eso. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al, al tema, el caso es que, claro, eh, presentaron un EBIT ajustado 50% más bajo de lo que se podía esperar y para Colmo se cayó el, se cayó el deal. Entonces te faltan 3 billones eh, de SEC y también le metes un recorte al guidance del año que viene brutal. Lo dejas entre 7 y 9 billion. Cuando antes estabas. Bueno, cuando antes. Cuando tres meses antes decías que entre 10 y 13. Ahora, la, es... la, la pregunta es: ¿la capitalización de mercado hasta hace algunos meses estaba en relación a ese guidance que daba la empresa? Claro, porque básicamente lo que pasa es cortar el guidance un 40%. Eso es Nasdaq de Estocolmo. Gracias, eh, Mauro. Eh. Dieron un corte de guidance del 40, la empresa te bajó un 47. O sea, la, el, el mercado fue tomando como, como algo real que iba a pasar el guidance. Correcto, pero es que, no, es que no, es que si te van reiterando el guidance trimestre tras trimestre, es que no, no yo, yo creo que, que, que. ¿Te lo crees? Que te lo crees, porque al final, joder. Ya empieza, te... empieza a no ser incompetencia, ya empieza a ser otra cosa. una no, mentira. No, yo, yo creo que es un tema de incompetencia, porque aquí el, el, el asunto es que se le cayó el deal la noche de antes de presentar resultados. ¿eh? pues si no, esto sería. mala cara al pobre hombre. Claro, no, claro, es que es eso. Es que si no hubiesen hecho 8,3 billions, hubiese sido por debajo de lo esperado, pero normalmente hubiese sido esperar 9, ¿no? Que es el midpoint. Y hombre, pero pues sí, claro, pero, al final. Pero no una barbaridad, sí. Pero el deal, ¿por qué iba a aumentar los ingresos si es un deal? Porque, ¿no? porque, lo bueno que tiene Embracer y por lo que tiene tanto sentido que sea Microsoft, es porque, por ejemplo, Microsoft está metiendo una barbaridad de dinero en en el en Xbox. el sí, pero espérate, ¿cómo el, se llama ¿El, en el este que tienen de juegos? Dame un momento. Ah, que... el Xbox. O en el joder. En un estudio, dices. Oh, no, tienen. Pues en mira que si lo tengo, si soy usuario. Bueno, el caso es que Equipos tiene como una suscripción. El Game Pass, joder. Gracias, Robin. Claro, sí. Bueno, pero el Game Pass es acceso a juegos desde la Xbox. O sea, y desde el ordenador. plan, tú pagas al mes. Y tienes X juegos a tu disposición. Que algunos son fijos para siempre y otros van rotando. Y allá hay alguien en el chat. Eh... <laughs> Robin 2030 ya nos ha corregido dos veces este programa. Ese. Gracias, Robin. <laughs> en, entonces, eh, tiene sentido, porque lo que, le, lo que le falta a Microsoft, por un lado, es juegos que solo tengan ellos. Le faltan, le y faltan exclusividades y lo que le falta también es amplitud de catálogo. O si sea, algo tiene Embracer, es un catálogo que podemos discutir que, que no sea la mayor parte de los juegos de 9 de 10, pero tiene muchos de 7 y 8 de 10. Entonces, para ampliar catálogo, para tener exclusividades, un deal con Embracer es que no hay nada comparable fuera a, a lo que es hacer un deal con Embracer. Entonces, claro, tendría sentido que fuese con, con Microsoft para, la, para el equipo Game Pass y tendría sentido... Eh, funciona de esta manera, porque al final te tiene que pagar este tipo de, de deals, te tiene que pagar eh, todos, todos estos gastos que está haciendo Ciprés en el desarrollo de la aldea. Si tú haces un, un deal con Microsoft para poner el juego en día uno en el Xbox Game Pass gratis, pues parte de ese coste te lo tiene que, que dar Microsoft. Claro. Y acá no hubo Verizon en el deal. No, primero hubo Verizon porque se retrasó tres meses y ahora lo han cancelado. Entonces, pues ya te digo, es un tema eh, por un lado han fallado en lo que orgánicamente tendrían que haber conseguido y por otro lado han fallado en que no se ha conseguido un deal que, que se daba ya por hecho. O lo daba por hecho el mercado porque si no, si no, no hubiésemos tenido la baja que hemos, bajado, que hemos tenido. Y luego el tema es mmm, el hayan del año que viene a ver qué pasa, qué pasa con él. Así que, pues... Pues eso, la verdad que fue, la call fue un drama. Un drama... Eh, total y absoluto, y a Lar se le veía hundido. Se le había hundido. Y... No, no es para menos, no ¿eh? claro. sé. Le, le han dejado el culo como Andrea de Japón. ¿eh? Exactamente, sí, sí. el día antes de presentar resultados. Es feo. Y la, em y la empresa. Lo, lo que, durmió seguro, ¿eh? que la empresa se te caiga un 40%, madre mía. Eh, entonces, claro. pues bueno, eh, algunas reflexiones eh, mías. Por un lado. Salas tiene que aprender de la que ha liado. Porque, en resumen, lo que ha hecho es dio un guidance optimista en, en finales de 2021 cuando todo iba bien. En 2022 lo mantuvo a mediados de año, cuando ya iba por detrás de ese guidance. Luego presenta el, el, uno de los triple A más potentes eh, que tenían para ese año, sino el que más. Es un desastre. Y cuando presenta el resultado del siguiente trimestre, no baja el guidance lo suficiente. Y lo apuesta a todo... A cerrar un deal que se ve que no que, que, que no era tan claro porque si no no hubiese acabado como acabado no claro. entonces eso por un lado eso es un, un, un de-rating voy a decir yo de, de que va a tener embracer hasta que Lars demuestre que se puede confiar en, en su palabra que esto es cuestión de tiempo ahora tiene que agachar la cabeza la la cabeza y trabajar ya no es un genio, ¿no? ¿Cómo de sí, persona? no, ya no le valoran como un genio, eso sin duda. ya. Ese, este tipo de, de, de historia que te he contado al principio de comprar una empresa y pagar la mitad con acciones, o sea, no lo puede hacer porque ahora mismo la... la por un lado está muy apalancado y por otro lado está un barato. Claro, la dilución sería enorme. Claro, ya no, ya claro. no le van a dejar hacerlo. Y luego el tema esto, esto que os he contado, las sinergias que hay entre los cuatro subsectores... Si os las creéis, yo sí me las creo. hombre yo sí que, me pasemos, las creo, ¿eh? que pasemos Ahí, a los subsectores. Hay... No, pero tienes juego de mesa, creación audiovisual en plan series y películas. Sí. Eh? Eh, videojuegos y. ¿Sí? Eh, 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 ¿Cómo me faltarán cuatro. Te falta el tema de los cómics y los juegos de mesa. Vale, o sea, tienes publicación escrita, juegos de mesa, publicación de media en plan películas y demás, y luego los propios juegos. Hay muchísima... Sí, 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 sí. Hay muchísima. Sí, Ciprés. No, ¿no? Y su IP de la aldea es un pelotazo. En tendría tendría. Hacer oh, juego hombre. de mesa con Almodi que es un cañón. Porque es, un, es que es de los mejores del sector. Como tienes... una serie en Netflix de la aldea. Es Warhammer, de ejemplo paradigmático. Es decir, están ganando una fortuna con juegos de ordenador. De van a sacarlas en de Netflix y lo van a petar. Porque tienes ya una base gigante de gente que, que son superfans ganan un dineral con las figuritas de los cojones y también pues es que la otra cuál es me falta una ¿eh? tengo te faltaría que hicieran cómics pero vamos eh, Games Workshop hacen, eh... lo hacen, lo hacen cómics ¿tú, ¿tú, lo hacen libros hacen libros, libros? Que, claro tiene, tiene, pero, tiene, pero libros también también tienen entonces libro, eso sí, sí. por supuesto que, que hay sinergias tío que tú te compras un juego de, que te, del que te te entra mucho no te, 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 te motiva mucho y te puedes sacar cuando son, por ejemplo, el Señor de los Anillos, cuando son lores, universos así un poco eh, ciencia ficción y tal, pues por supuesto que te puedes comprar un libro y un libro vale una pasta, y por supuesto que te ves la serie. A mí la, la, la idea de Lars, ver. como tal, me parece muy buena. El pues, ver, problema si es que en el, en el eh, camino tú. para llevarla a cabo, pues no para de pichar baches y de, y de, y de él pegarse tiros al pie. Pues, este tiro se lo pega al pie el sol te digo una cosa. Eh, bueno, primero, dice Mauro que Embracer va a sacar juegos de Warhammer, sí, Space Marine 2, sí, dentro de un par de meses. Pero, pero esto tiene asteriscos. O sea, ojo, ese trailer tiene muy buena pinta, eh, de ese juego. Sí, pero, pero, eh. pero, la cosa, pero claro, la IP no es suya. Claro, la IP no, es suya. no, no, lo han hecho ellos el juego, lo ha hecho uno de los estudios de Embracer, pero la IP... Pero eso bueno, da igual. La IP la la IP es, es muy barato, es muy barato. Claro. Son muy baratos las... Yo lo he mirado sí. en el balance de, de, de Games Workshop y, sí, las, y me han IP... muy poco dinero. Realmente el, el pelotazo de Games Workshop ha sido con los juegos de Total War. Total sí. War pero, Xander, Por parte de los sí. dos, realmente. Por parte de los dos. Pero también Total sí. War ha bueno, habido no, ha no, no, un pelotazo está. por ahí. Lo es que te iba a decir, chavales, un segundo. Dime. Esta situación que tiene ahora Embracer es una broma con la que ha pasado en el pasado IBM, lo que le ha pasado Apple y por las que ha pasado incluso Microsoft en sus peores momentos esto si sí, el proyecto sigue adelante y van consolidando cosas es una oportunidad de compra clara ¿eh? claro el Pero, problema el es problema. que eso, a mí en estos momentos tal y como lo veo es así o sea, esto comparado con, lo, con los problemas que tuvo Apple eh, antes de, de la vuelta de, de, de Jobs día, sí. era una, es una coña marinera o sea, aquí no ha pasado nada aquí ha pasado que tenían un acuerdo y pues no, vale, pero buscarán otro, ¿sabes? O sea, otras cosas y están los juegos, está... En fin, no, no es el, el fin del mundo. Claro, no, a, a ver, el fin del mundo no es, pero hay muchas preguntas ahí que re resolverlas va a requerir tiempo. Oh, claro que sí. Ah, esto no se va a arreglar mañana, ni, ni te digo que que la que no pueda bajar un 30% más la acción. Digo, a largo plazo, aquí yo veo un proyecto muy interesante. Con estas, los cuatro subdirectores, sí que estoy convencido que hay una sinergia ahí. creo que sí que idea. la hay. Yo lo sí, que es duda, relativamente sin que evidente, que sí. sin duda que sí, pero que en el fondo del negocio no le ha pasado nada especialmente grave. Es decir, bueno, había un acuerdo que no se llevaba a cabo, pero para pero no, otras plataformas o incluso esta misma dentro de unos años se puede conseguir el mismo acuerdo. Si no, si no eh, también han, piensa que orgánicamente también han decepcionado. ¿eh? Ha sido la mitad de lo que se podía esperar en el Q4. Ya, ya, pero bueno, por, ver, por este, puntualizar, entonces si ahora, no, ahora, en lo ahora hay muchas de preguntas. Es así. Luego dentro... Y, Luego el año que viene sacan otra cosa que es el bombazo y multiplican por dos las eh, previsiones. De hecho, el el, el tema el, el deal está en el futuro, yo no sé si se hará, mejor se hace en 2024 2025, o 2025 o, o qué pasará. Claro, para Embracer tiene un tema de puede tener problemas de caja porque sí. ya habéis visto que parte de los pagos que tenían que hacer eh, a las empresas que han comprado, parte era por objetivos y en cash. Eso tienen que pagarlo. Entonces, yo no creo que... Habrá que ver si pueden reducir de o no, dependerán de, de, de cómo vayan vendiendo. Y pues eso, la ausencia de hiper fuerte, pero yo creo que más allá... Yo la única que veo que sea claramente potencial de estar top uno, o sea, de, de estar muy arriba, es la que compraron, bueno, se la han comprado hace nada, agosto 2022, que compraron parte, porque esto tiene muchos asteriscos, compraron parte de, de El Señor de los Anillos y el Joven. Pero es mm, un asterisco. No lo, no, tienen, lo sé, no, sé. no lo tienen todo, pero esto sí que tiene un potencial de la hostia. De hecho, están trabajando en un juego con Amazon que sea un, un MMO de estos masivos, eh, multiplayer online, basado en el universo de. de ah, o sea, De los Anillos. Usar, que... yo, yo creo que esto de aquí sí que hay un potencial brutal, pero esto ah, hay que saber hacerlo bien, porque mismamente. el tiempo. Mismamente el. Esta semana se ha publicado un juego de, de, de Señor de los Anillos de, y ha sido un desastre. Peor videojuego del año. Pero que ojo, ahí no tiene nada que ver en Bracer, porque todo, todo eso estaba hecho antes, incluso de que la comprasen. Pero claro, al final claro. las no, IP tienen potencial, pero tienes que, que explotarlo bien. La, la IP, IP del Señor de los Anillos está un poco fuera de onda ahora. ¿eh? Sí, eso. O sea, verdad. Claro, ha pasado... La granola fue con las películas que se hicieron... Hombre, y que, y que eh, llevan explotándola 20 años también. Pero tiene, un, pero tiene un potencial demencial. Y aparte está la serie de, sí, pero, de pero Amazon... Tiene, sí, pero fue un fracaso brutal la serie de Amazon. Sí. Ha sido... Y en... a ver, tiene el problema, tiene el problema que es, una, es un lore que está muerto. No es como el de Warhammer. Siguen cagando libros y, y creando aventuras y ¿no? estrellas todos los años. Pero los dos años, pero está... está y ahí se, ahí se quedó. Entonces, claro, no, no te da tanto juego. No, no pueden inventarse una nueva raza. No pueden inventarse un nuevo reino. Yo creo, creo que sí animal. que tiene un montón de potencial. Piensa que tienen. Eh, ellos pueden hacer un juego de. Yo qué sé. Del, de un spin-off de Gandalf. Podrían hacer un juego de eso. Sí, pero, pero no es lo mismo. O sea, enti entiendo lo que A ver, dices, eh, sí, pero, eh, no, quiero no decir. Ah, no eh, pero Raúl, si tú haces una nueva. cuando Cuando. Por ejemplo, los ah, en Warhammer. Los tiranios, los, 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 sí, el nuevo, sí, no, el nuevo, no, sí si sé, si sé por dónde está, vas, pero... Hay que este programa. Lo, yo creo que tiene mucho valor el mundo. Y de hecho, el ejemplo Abre, perfecto... Sí. Pero han hecho, por ejemplo, un juego ahora que ha sido un, un, un éxito absoluto, basado en, en, en el mundo de Harry Potter. Y ha sido un bombazo. Raúl, para que tuviesen que hacer un juego, que tuviesen que mucho hacerlo éxito, bien, sí, hacerlo bien, pero sobre todo... Eh, el problema es que han de hacer algo nuevo. Han de inventar algo nuevo con El Señor de los Anillos. Tiene que, hay que hacer algo nuevo. Y hacer eso con El Señor de los Anillos. Porque es una cosa, como, digamos, sagrada, ¿sabes? Pues no, Entonces, no le preocupó mucho a Amazon con la serie. ¿eh? No, de todas formas. No, 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 a ver. no sí que. Pero a la, a, le preocupó le después porque, porque, porque la cantidad de hate que les cayó encima fue brutal. Y les sigue cayendo. Correcto. Y les va a caer por, por los siglos de los siglos. Hay que ir con muchísimo cuidado. Porque Entonces, la, la, entiendo cosa, perfectamente lo que dice Ciprés. Si Cuando tienes una IP que está cerrada o como por ejemplo Dune están haciendo ahora las películas, pero cuando hagan las claro. películas sobre los libros no pueden inventar. Pero tú crees que, es el, que, en ese, que en ese mundo no se puede hacer cosas? Yo creo que Puedes, sí. Puedes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ya. Se puede, pero deberían el... empezar a hacerlo cuanto antes, ¿sabes? Empezar a coger pues alguno claro. un piensa... grupo y hacer un libro sobre ellos. Claro. ¿sabes? Pero tú piensas no, no... tú piensas que cuando se crea una IP que ha sido un exitazo, por ejemplo, yo qué sé, los, los juegos de Far Cry, que, que tampoco es una IP súper compleja, ¿no? Pero han, sido, han vendido como. Han vendido mucho, como, sí, sí, es éxito. Bueno, Es una idea nueva, ¿vale? Y la, la gracia que tiene Games Workshop, por lo que su IP es tan potente, es que pueden generar todas las ideas nuevas que quieran, precisamente porque no, no está... No, no se ha muerto el autor, ¿no? Eh, con, con Dune y El Señor de Años no puedes hacer eso, aunque puedes hacer mil spin-offs. Anda, he spin and eh, yeah. que no han hecho spin-offs. Y lo que dice Mauro. Todo, todo en, cualquier cos, en cualquier caso. Creo que está muy bien analizar tipos de IPs. Sí, <laughs> pero esto... Aquí claro. Hablando esto es... es esto esto o sea, es... lo que queráis. Eh, eh, hay un canal en nuestro Discord que es <laughs> de bueno, piqueces... Y que, y que ahora sale el que justo que has dicho. Eh, okay. Ha salido ahora el tráiler... Y bueno, Rayman bueno, 2 eso, también eso... estará bien, Payday 3, que es un juego que lo venderá bien, si no la lían, es un juego de, claro, de atracos. Esto, esto es lo de siempre, Raúl, dices que no tienen super triplesas. Es cierto que no tienen super triplesas, pero esos juegos van a ganar dinero, a poco que estén medio bien hechos. Esos juegos sí, van a eh, bien. ahí es donde iba, ese es el otro problema que están teniendo, y es que eh, la mayoría de, de juegos que han sacado últimamente le han sacado muy poco retorno. Mm. Eh, eh, hay ahí no, no hay, hay un nombre. Nombraste uno que fue un fracaso. Sí, el fue un fracaso, pero el, 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 el problema es la tendencia. El problema es la tendencia y es no, que no, eso, no es eso tienen que revertirlo también. Eso tienen que revertirlo. Sí, pero, pero es que a ver, pero, esto, bueno, claro. El motivo por el que no me, no me gusta invertir en, en arte, en cosas, es porque el arte. Ya no sabes lo que ha pasado. La, la, la gente artística no suele tener. El, tiene Sus objetivos no es crear algo con lo que ellos estén contentos, más no, que crear no, algo. No, 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 ojo, 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 no tienen no, absolutamente no tiene no nada que ver con no, eso, chicos, no, chicos. No. chicos. El, el, el... Hay una cosa muy importante. Hay un tipo de eh, competición donde lo importante es, por decirlo así, hacer las cosas bien. Hay otro tipo de competición donde lo importante es ser el, el 5% mejor. ¿vale? El problema que tú tienes en arte, deporte de élite, eh, películas, música, todo por el estilo, es que el 99% de los ingresos se los lleva el 5% de los Eso artistas. O sea, entonces, el, el problema es que mucha gente quiere ser artista, pero pues son unos cuantos lo consiguen realmente bien. Si, eh, una cosa que está haciendo bien en Bracer es sí, sí. precisamente que tienen todas estas IPs, entonces siempre van a tener algo que funcione relativamente bien, en teoría. ¿vale? Eh, aparte tienen muchos estudios con muchos estilos distintos. No es lo mismo sí, sí. Visto ahí A2 Montreal gira. que con Gearbox, ¿vale? Son empresas en distintos países, con distintas culturas, con distintos tipos de juegos y demás. Eh, a mí no me parece que tengan IPs tan pequeñas. O sea, no tienen super triples As, pero tienen IPs relativamente grandes. Tienen, tienen buenas piezas, tienen sí, sólidos ochos. Borderlands sí, sí. está sí, sí. muy bien. Borderlands sí, sí. está muy es, bien. Es, una, es, una ciudad, es... Un es un Atlético de Madrid más que un Real Madrid o un Barça, es un Atlético de Madrid o un Valencia, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí, y, y el tema al final es esto, la herida de la credibilidad. Bueno, tema. Veo una cosa que me gusta en el chat. Dice Fernando Gamir, la empresa tiene buena pinta aunque Lars haya hecho manas humanas. Guidance es imposible de cumplir en agarro Claro, claro, exacto. O sea, cuando hay un castigo de este tipo... O sea, hay que estar atento porque puede surgir de ahí una oportunidad válida a largo plazo. Claro, pues el, esto el... No es Esto no es que, que el negocio sea una mierda y que decir, no, es que la, esto es, no. no esto es claro, hay, hay que entender que son cuatro negocios diferentes, mm -hmm. pero sí. una vez los analizas uno, uno por uno... Y, tiene Oye, la y, que y la figura de Larsa encima del todo, pues. Y es... Poca broma, porque eh, eh, yo no mucho, pero tengo un, un amigo mío de toda la vida, es súper fan de los juegos de mesa, y, y, y pues siempre que nos juntamos en Madrid acabamos jugando a uno. Eh, he jugado a la mitad de los juegos que estaban en ese listado de juegos de mesa. Eh, y el tema, creo que bueno, es que se ve que con el COVID puede que hubiese un aumento de la demanda. Aumentó mucho la demanda, sí. Pero bueno, la compraron como a 10-11 veces Evita, si no recuerdo mal. Esto puedo equivocarme. Ostras. Pues, pues, no, pero no es, no, es, no es un múltiplo caro con respecto a lo que suele cotizar este sector. Ya. Yeah. Entonces, sí. eh, pues bueno, por, por acabar con buenas noticias, el, el, en, medio, en medio de... de la de El día 26, no sé si fue jueves o viernes, a mitad de mercado... Salía la noticia de que el CEO de Saber, que son los que están haciendo el juego este de, de Warhammer, de Warhammer eh, compró 13 millones de, de euros a mercado. Que eso es más del volumen, puto! eso es más del volumen wow. medio diario. Cogió y le dio el este, botón ahí este, de, de, de comprar, este, ¿no? este dijo, el juego que he hecho es bueno. Vamos a claro, pegarlo. Claro, claro. Este, este, esto, es, esto es muy bueno, ¿eh? Esto porque claro, es muy insider. Este sabe y, lo que tiene entre manos. Y ahí subió, claro. Entonces, yo lo, lo que hice fue preguntar: Vamos a ver cuánta parte del total es Saber. ¿no? Uh -huh. Al final es una parte no muy grande. O sea, sí, una pero, parte importante de la parte de juegos. Claro, sí. Pero, Raúl, o sea, es que. Este Qué complicado, es este que es mund... tan grande. Tan grande ya, pero, pero este mundillo. es, O sea, igual Saber ahora, en cuanto ingreses, es una parte X. Pero igual, ese juego concreto lo peta y en 2023 no sé si. es un 30% de los ingresos. Ese, tiramos, no, 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 no creo que sea. Bueno, no. Ya. A lo mejor, a mejor puedes conseguir un pelotazo que te haga 2.000 millones de débit de, claro. de ajustado. Pero eso sería un pelotazo de la hostia, ¿eh? Claro, claro, pero a veces. Bueno, a pues, es, pues este tío acaba de poner 13 millones encima de la mesa, en fin, sí. Sí. sí, Como estos. Como esto. milagros, 13 ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Que la empresa subió un 13%. Después, o sea, iba plana, entradía, salió esa noticia y subió un 13%. Cada gente diciendo, vamos, Space Si sí, compra el Red Saber, yo de atrás. Sí, Así que, bueno, más o menos, sí, más o menos sí, el este el, el que te marca no de 6. ¿Eh? 13 millones, son 13 millones. Eh? Es pasta, es pasta. Por eso subió un 13%. Exactamente. 13 no sé. millones, 13%. <laughs> Hasta por, por, por... claro por... Así que pues más o menos este es el primer acercamiento a Embracer. a Embracer porque no hemos hablado de números a fondo. Es que la contabilidad el, el... es complicada. Loco. ¿Gabriel tenía esta empresa? Sí, sí sí, o... sí, sí. De hecho, él de hecho se va a reunir, si no me equivoco, el, la semana que viene con, con ellos y a mm. lo mejor viene el domingo. Ah, fantástico. Con Krevis. Krevis también. Les, me, sonaba, me sonaba que Gabriel había hablado de esta empresa. Lo de Krevi, Krevis se sabe todos los juegos, ¿eh? se sabe todas las IPs, es una locura. <laughs> bueno, dicho esto, muy bien. Veo una pregunta en el chat que he visto antes, la respondemos rápidamente. Te quito la pantalla, ¿eh, Raúl? Vale. La respondemos rápidamente y nos vamos. A ver, ¿dónde está? Sí, Dani, vamos a terminar pronto, ¿no? en He visto vamos una pregunta. He ¿Este visto una pregunta antes, a ver si la encuentro. Será posible. Robate unos likes. Ay, mira, Jordan Pérez, hay una pregunta. Pensáis en comprar puts de Nvidia, sí, Puede ser una buena estrategia de protección ante un potencial market crash. Pues, puede ser. Espérate, también, si la encuentro la pondré. Pillar los dedos que te los dejen reaccionar. Claro, es que puede pasar lo contrario. Puede pasar claro. que haya un crash, toda la gente que esté corta en Nvidia tenga que cerrar posición y se vaya a tu demón. Claro, claro, es que claro. O sea, la claro, lógica claro. de los mercados hay que tener cuidado con sí. ella. Ahí, ahí te, te... Bueno, a ver, estás tomando un riesgo muy grande. Siempre que lo utilizes, bueno, esto tomo aquí una cantidad pequeña está, como ahí. seguro y si se va, se desaparece, pues desapareció y ya está. Pues mira, no te digo que no, pero... Pero ten en cuenta que es muy probable que hayas desaparecer por completo. O sea, si se va para arriba, aunque sea poco, te lo, limpien, ¿eh? lo Sí, no, no, no sería para poner una gran parte de la cartera, desde luego. No, 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 no. Eso, eso nunca. Claro. Porque aquí lo básico es sobrevivir, ¿eh? sobre todo. ¿eh? Lo sobre único que tengo ahí. claro es que si hubiese venido hoy el Capi, hubiésemos ido cuatro horas o que hubiésemos hecho. Hombre, habríamos <laughs> interrumpido más al pobre Ciprés sí yo, yo amplía un poco la cuando que nos de, un poco la actualidad para que tuviésemos un programa como es debido sí, de Bueno, como es debido aparte también tiene una cosa eh, Raúl, que tú nos dijiste 20 minutos y estás tirado aquí una hora Al final, bueno, minutos, porque sí, me eh. Me extendió más. Arriba. Bueno, cerremos, que esta gente tendrá que dormir. Pero me ha gustado por eso hablar de la. ¿Os ha, os ha gustado a los, a los que nos veis? Que es que la, la, la gente, así, la gente no se lo creerá, pero aquí el Ciprius es un friki de cojones. Este, pero ha sido un este raro, porque yo iba contando no, no, no. cosas de la empresa, pero de fondo íbamos hablando de cosas de gaming y de juegos. Sí, Creo que es una sal, charla interesante. Yo me quedé con duda cuando sale el juego de la aldea. <laughs> Estoy trabajando en ellos. ¿sí? Es que, Lo que salga, eso sí, cu cuando salga en Yuanes, ¿eh? pero... Se coge en vale, yuanes. Te va a tener que autorizar el regulador la salida en China. ¿eh? Ah, mira, el DelSex este bien. Embracer, pues ese es un juegazo, a mí me gusta mucho. Sí, es famoso. Le Rex. Bueno, muchas gracias a todos. Pongo aquí el botoncito de subscribe. Ya sabéis que es lo mejor que podéis hacer por nosotros. Si queréis hacer crowdfunding para el videojuego de la aldea, lo vamos a abrir próximamente. Pero la forma que tenéis de demostrar interés en el proyecto es empezar a golpear el botón de like y el botón de subscribe. Iremos latigando al pobre Ciprés para que vaya escribiendo el juego. Muchas gracias por escucharnos un domingo más. Y dentro de poco haremos. Eh, eh, el Ciprés me, me pincha para que hagamos un programa sobre Games Workshop y Warhammer en general. Sí. Pero yo el, el bastante dinero me gasto ya en, en la broma. No, vamos, a, vamos a hacer la, la, la tesis de Games Workshop y vamos a hacer el programa que nos debes del debate de inteligencia artificial. ¿eh? ¿Y para cuándo la pipeline del ALDE Aldea Games? Bueno. Antes de ir, hemos, eh, hemos llegado a 100 eh, likes, así que eh, eh, os cuento. Simple, 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 oh, una cosilla. Venga. Estuve de vacaciones con mi señora en eh, Egipto. ¿vale? Quería ver Piedra Vieja. Y, y, y bueno, todo muy bien, estupendo, maravilloso, todo es fantástico. Pero en un momento dado teníamos que hacer una transferencia desde Luxor hasta Malsig. Fantástico. Eh, pero haciendo con una parada en El Cairo. Bueno, pues cogemos un avión de Air Cairo bien, yo que sé, era el único avión disponible a una hora que nos pareciera bien, y según nos montamos en el avión que probablemente estuvo construido en la Unión Soviética en 1970, un avión de estos con, con hélices, ni siquiera un avión moderno, por decirlo así, pequeñito, eh, según despegamos, vale, a los 10 minutos, bueno, 5, el motor sí. izquierdo se para y empieza a echar chispas y humo, y claro, nosotros <laughs> santiguándonos y diciendo, vamos a morir aquí. El caso es que les mando un mensaje sentido y, y, y sufrido a mis compañeros de, de podcast, diciendo he visto la muerte a los ojos, os quiero, de verdad, el, el, uno oh, vista la muerte de cerca, uno aprecia más las cosas, porque claro, aterrizamos. ¿Ahora en porque aterrizamos en el aeropuerto del Cairo dando botes. O sea, eso fue un aterrizaje de, de emergencia bastante, bastante hardcore. Sabes cuando, cuando veis preocupadas a las, a las azafatas, eh, es cuando dices Ups. <laughs> no, bueno, muy, muy jodido. Humo en el motor, chispas, terrible. El caso es que le mando un sentido y, y doloroso correo a mis compañeros y esto. ¡Ah! Venga, Eso no ha sido nada, podría haber sido peor, más se perdió en Cuba. Y yo, Pero bueno, chavales, que he visto la muerte a los ojos. He visto la muerte a los ojos. A los ojos. Así que eh, lo único que quiero decirle a todos nuestros oyentes, no cojáis el Cairo. Eso te pasa por Tacaño. Era, era el único bien disponible, te lo digo. Sino... Eso te pasa por Tacaño. Y, y con te digo una cosa, de volví a Londres en EasyJet y estaba besando el naranja. O sea, era una cosa, veía el naranja de y yo, mmm, Irlanda, qué bonita es <laughs> <laughs> qué, qué verde. Ay, Dios mío. En fin, vámonos, no cojáis el Cairo. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos y